Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente poder estar hoy con ustedes a través de este sexto episodio. Sí, es el sexto episodio de esta... ¡Séptimo! Ya es el séptimo episodio, es el número de la suerte. El número 7, el número de la suerte, nuestro número favorito. Y pues bueno, séptimo episodio de esta primera temporada de Neto Brand, el podcast. Quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes que están atentos para poderse conectar en línea totalmente en vivo a través de todas las plataformas de las redes sociales, Facebook Live, estamos en, también en Twitter, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube Live y pues ahí va quedando de una vez grabado en la plataforma. Y todos los comentarios que recibimos de parte de ustedes durante la semana, porque recuérdense que lo que venimos platicando en cada semana, en cada episodio, pues luego lo vamos subiendo a nuestras redes sociales, hacemos TikToks, hacemos los Reels y cada video va haciendo su viaje. Cada video va buscando su camino y muchos comentarios en esos videos donde pues nos instan a seguir adelante, porque lo que buscamos con este podcast más que nada es poder siempre presentar al humano detrás del personaje, como todos los que nos acompañan y nos visitan y tenemos el honor de poderlos tener acá con nosotros, ha sido su trabajo, su esfuerzo y también todo el sacrificio para poder lograr y llegar a donde están. Entonces, estamos pues ya finalizando esa semana donde tuvimos una de nuestras invitadas muy especiales, que fue Ana, y que nos dejó pues una gran enseñanza de haber platicado con una persona muy entregada, aparte de entregada, apasionada por lo que hace y sobre todo con sus convicciones y su fe bien puesta. Así es que gracias, Ana, por ese anterior episodio. Y hoy pues un poco tristes porque perdieron los rojitos. ¡A la gran puchica! Todos somos casi rojos, casi. Hay un par ahí que de la producción y de los amigos que le van a los cremas, pero casi todos somos rojos, semisco. Y entonces, pero bueno, perdieron los rojitos, pero ganó el Deportivo Misco el miércoles. Fue un partido muy bonito, con un cuadro bastante bien definido. El profe Chejo, pues finalmente, después de pláticas que tuvimos, pues decidimos con un cuadro que realmente dio los resultados que nosotros estábamos esperando. Entonces, un gol del Toro, un gol de Pozuelos y el gol de Danilo Guerra, que se estrena ya como nuestro artillero en nuestro Deportivo Misco, y que mañana jugamos en Sanarate. A ver qué tal nos va en Sanarate. Esperemos en Dios que nos vaya bien y empiece ese caminar hacia la Liga Mayor, y de esa forma pues podamos nuevamente consagrarnos para poder jugar contra los grandes. Mientras tanto, pues el clásico, lamentablemente, los rojitos lo perdieron, los cremas lo ganaron. Ayer andaba por la zona 10 porque tuve una reunión con mi abogado a las 7 de la noche más o menos, y cuando me encontré, iba yo en el carro cuando escuché los cohetes y ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y cuando veo hacia un hotel ahí por donde está el Dubai Center, me di cuenta que estaba la porra de los cremas haciendo una bullazón. Y hoy pues me enteraba que ahí estaban concentrados los del equipo de los cremas para este clásico, y entonces toda la porra crema estaba allá afuera. Así es de que bueno, felicitaciones a los cremas que ganaron hoy. Pues disfruten ese triunfo, porque pues yo no creo que en la próxima ganen. ¡Ah, sí, bueno! En el nombre de Dios, los rojos, los rojitos, por favor. Bueno, hoy no se pudo, pero sabemos y estamos siempre fieles a ustedes. Hoy un programazo. Hoy estamos con unos invitados que definitivamente
durante toda la historia de Guatemala, pues hemos estado ávidos de artistas y de personas que nos demuestren a través de sus diferentes actuaciones y también de su esfuerzo lo que se puede lograr en Guatemala y a nivel internacional. Nosotros nos sentimos orgullosos de poder contar también con artistas y con cómicos en Guatemala que han puesto en alto el nombre de nuestro país y que nos han hecho divertirnos, que nos han entretenido, que nos han permitido durante años tener la oportunidad de disfrutar de su talento y de su arte. Y la verdad es de que hoy me siento honrado de poder presentar en este séptimo episodio de Neto Brand, el podcast, a un grupo, a un trío de artistas que, pues, gracias a Dios han aceptado poder estar hoy con nosotros para poder platicar con todos. Y sin más preámbulo, quiero que le demos la más cordial de las bienvenidas a los tres Guitecos. Gusto saludarte, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendigo, bien, hombre. Por favor, siéntense. Gustazo conocerte. No, pues qué gusto poder estar hoy con ustedes, muchachos. Muchas agradezco de verdad de todo corazón. No pasa, mira. No pasa. No. De ladito. Porque los cuernos no lo dejan, dice. Ahí está. Sí, yo dije, ¿será que me pongo hoy sombrero? Dije yo, para poder estar con los Guitecos. Dije, pero yo dije, no, los invitados hoy tienen que estar con el sombrero. Y yo me quito el sombrero ante los invitados. Eso, gracias, un aplauso para los Guitecos. Eso, gracias. Yo soy Teco. Yo soy Ron. Y yo soy Rul. Y los tres somos los tres Guitecos. ¡Bravo! Gracias. Mira cómo nos atienden de bien, sí, de entrada, whisky. Solo aquel quiere hacer una pregunta. Pongámonos de acuerdo, disculpa, señor alcalde. ¿Con o sin mascarilla? Sin mascarilla, porque todos estamos vacunados. Aquel tiene una super mascarilla. Y ya viste su mascarilla, le tiene el agujero. Tiene zipper, es una super mascarilla. Con ese puede comer, puede tomar y también puede fumar. Ah, ok. Si deja la lengua de fuera, hace la mascarilla también. Pero fíjense, muchachos, que me dijeron que nos iban a invitar a comer aquí. Ajá. Pasé comiendo chicharrones todo el día y mira lo que nos tiene aquí. Más chicharrones. ¿Comiste chicharrones hoy? ¿Ese qué? ¿Vende chicharrones? Ron chicharrón. Soy chicharronero. Sí, ¿y dónde vende chicharrones? Por todos lados. ¿Ah, sí? Ajá. Sí. A domicilio. Ron chicharrón. Él vende chicharrones de guayaba. Sí. ¿Qué, guayaba? Así se llamaba la cocha. Allá. No, esa ya valió. Ya valió. Ahorita estamos con la cocha pechocha. La cocha. Fíjate que la gente nos estaba a preguntar que por qué venimos tarde. Nosotros no venimos tarde. El que vino tarde fue Neto, muchachos. Sí. No. ¿Pero por qué vino? ¿Por qué vino tarde Neto? A ver, porque a ver. Lo agarró un puesto de mixtra. Eso fue lo que pasó. Me agarraron sin licencia. Estaba vencida. Estaba vencida. No, le hacía falta los reflectivos al carro. Y entonces me estaba peleando con el policía para que no me pusiera la multa. Sí. Y entonces me pasó la de velorio. Es que usted no sabe quién soy yo. ¿Te acordás de ese chiste? Sí, el alcalde. Sí, el alcalde de Chinautla ese. Pero usted aquí no es ni. Mierda. Y allá tampoco. Estuvimos a punto de poder contar con Velorio hace unos días en nuestro podcast, pero... ¿Y qué pasó? Fíjate que estaba un poco enfermo, entonces lamentablemente no pudo venir, pero en el nombre de Dios pronto vamos a tenerlo. Y creo que Velorio fue un referente en el tema cómico, pues no sé, ustedes me dirán, ¿verdad? Porque saludos para Velorio. Saludos. Fuerte para Velorio. Aplauso para Velorio. Donde quiera que esté que Velorio, se recupere, ¿verdad? Pronto. En el nombre de Dios y poderlo tener acá. Pero realmente pienso yo que fue uno de los primeritos en entrarle al tema del humor y de la comedia en Guatemala. Uh-huh. Y supongo yo que en algún momento pudo también inspirar a futuros artistas, me imagino, como a ustedes y como muchos acá en Guatemala, ¿verdad? Sí, grande Velorio, realmente.
Hoy día todavía lo estamos escuchando por todos lados en TikTok, en todos lados, siempre se están sacando. Había un guatemalteco que era huevón. Huevón el pisado. O sea, disculpe, el tocador le daba a sus órdenes. Y otras cosas que. Y es que Velorio tuvo parqueo, muchachos. El parqueo de Velorio. Aquí a la vuelta, aquí a la vuelta. Donde estaba Piccadilly. Sí. Piccadilly. Cabalmente aquí a la vuelta, ver, donde estaba el parqueo. Fíjate que las personas le preguntaban, ¿y cómo me estaciono? De retro. Como quiera, viejas. Ah. Sí. Sí, pero si era el tío Chema, ¿no? De que venía, ¿no? Pero deja las llaves, chico de la. Salud, salucita. Salucita, salucita. Neto, Neto, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Esa ahí, hoy cae Neto, muchachos. Te diré unas deliciosas donas. Muchas gracias. Unas deliciosas donas. Esas no son donas, son roscas. Son donas. Esas no son donas. Son donas. ¿Y a cómo las donas? Son. ¿Y si tanto, son donas? ¿Y si tanto sabes de donas, cuál es la mamá de la dona? La Magdalena. O la quesadilla. Quesadilla. La quesadilla. Esa sí traemos quesadillas, pero sí te las vamos a vender, ¿oíste? Señoras y señores. ¿Quién dijo quesadilla? Ah, ¿cómo? O sea que también hay quesadilla. Es que estas son quesadillas de aquí, del parqueo. Son a 20. Son a 20. Por favor, tráeme el sencillo ahí. Vamos a pagarla una vez. A ver, ahí. ¿Quién se saca el billete de a 20 de la producción? Ahí está. ¿Quién está? Mira, todos sacando la billetera. Mira, 20 quesadillas. Aquí pagamos nuestra preta. Y aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Otro de 20, otro de 20, otro de 20. A ver, eso. Me vas a decir que solo tenés euros, porque como acaba de venir de Francia. Vino de Francia la semana pasada. Ahí está, nosotros trajimos otra. Trajimos otra. No, salir con la venta ahí. Lo que sí que dije. Qué montón de cuates. Viendo que aquí eran como 500 personas, sí, en producción. Hombre, pero me echamos la bendición. Pero fíjate, echamos la bendición, ¿verdad? Está de venta, ¿sí?, en Teatro Don Juan. Ok, esta es la quesadilla del Teco que está de venta en el Teatro Don Juan. Así es. Si ustedes quieren la quesadilla, esta quesadilla es como la de allá por los de su pueblo, ¿no? Son de allá. Son de Huité. Son de Huité. A ver, eso quería preguntarles, a ver. El tema de los huitecos es porque ustedes nacen allá, sí son de allá. Huitecos o usan el nombre como artístico. Mi papá es 100% huiteco. Okay. Parecemos de Noruega, vamos. Sí, mi mamá de Guastatoya. Así okay. Que le vamos a Zacapa y a Guastatoya, no a los rojos. ¿Vos qué? ¿Pero por qué? Neto, ¿por qué tantos de rojo en la producción? ¿Por qué? Porque somos rojos. No, porque les gusta sufrir. Son masoquistas. Son masoquistas. Está bueno. Es que los rojos somos pueblo. Yo nunca había tomado whisky en taza. Me siento así como. Hasta así le hago. Lo estuvimos ahí. Por favor, son chicharrones de mi pueblo. Y como es con barbería de Neto, chicharrón con pelos. ¡Chicharrón con pelos! ¡Chicharrón con pelos! ¡Chicharrón con pelos! Con pelos de Gio, que ya no tiene. Gracias. Va, que no está aquí, va. Está en el programa. Es que ya está pelón. Soy el único que no puede venir aquí con vos. Tenemos un compañero, ¿verdad? Soy el único que no puede venir aquí con vos. Es que nos dicen de tu producción, nos dicen, mire, lléguense un poquito antes para que, bueno, que prueben el servicio de la barbería. ¿Y qué vamos a poder probar, va? No se puede, va. Si ya no hay pelo, va. ¿Y entonces de dónde? Te pasa las mías que tenés que prestar ahí un cacho. Prestamista, ¿va? Yo ya presto un cacho, fíjate, sí, de algo así. Bueno, vos. Está bueno. Deberías de probarlo, hombre. No puedo, vos. Mira, sí. Ya voy. Producción, tráigale un whisky a Neto, muchachos, no sean así. Hoy no cae, hoy. Los de producción. Así tiene... como sacaron los 20 pesos, tráiganse el whisky. Qué montón de culebra. ¿Viste? Yo los 20. ¿Viste qué montón de culebra? Esta de, la van a sacar. Esta es de 300, muchachos. A ver quién saca los 300. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí saca los 300! No, porque ya no tengo culebras.
400. ¿Quién da más? ¿Quién da más de 400? ¿Quién da más de 400, producción? No llega hasta ahí lo culebra. No, pero yo sí quiero que pruebes Zacapa Centenario hoy en esta reunión. ¿Sabías que el Zacapa se llama Zacapa, pero lo fabricamos en Misco? Sí, sí, sí. Ah, porque ahí está la licorera. Pero está la licorera. Sí, ahí está la licorera. Pero solo queremos que... Hecho solo en Misco. Hecho en Misco. No, no, es que, fíjate vos que tengo 23 años de no tomar. Hoy es el día, hoy y cae, si, hoy cae, hoy cae. Y si hoy no caigo. No te va a pasar nada, solo va a ser un poquito. Imagínate a qué horas, como yo les estaba diciendo fuera del aire, llego en caballo vestido de romano y cualquier. Llegó un perro armado. Voy a llegar vestido de mixtra. No, pues ese ya lo tengo. A propósito, en un día como hoy murió doña Beatriz de la Cueva. ¿Por qué hoy? Sí, hoy. No, un día como hoy. Sí. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? No sé. Te murió ahogada. Es que se salió el volcán. El volcán, ¿no? Sí, ¿eh? Pues sí, fue una corriente de agua que venía de arriba. Sí. Pero con lava. ¿Sí? No, no porque era el volcán de agua. O sea, está cerrado, entonces fue. Llovió mucho. Y colapsó. Y colapsó. ¿Será que así fue? No, pero sí fue. ¿Hubo erupción? No, no, no. No. ¿Será fue, que de ese entonces de agua? No, no, es que se llenó el cráter. Se llenó y se vino la correntada con lodo y piedras y todo. Dejando soterrado a medio mundo. Yo creo que ahí hay construcciones ya otra vez. Eso es lo que... Problemas que hay, fíjate vos. No. Hay... Bueno, de hecho, como dice que ya ese volcán nunca más va a... Ciudad Vieja. Y ese volcán ya nunca más va a volver a estar pero activo. Pero se puede llenar el... De agua, sí. No, porque está sellado. Va, pero como tiene... Hay torres. Se llena de agua. Hay torres encima. Ah, sí. Pero se puede llenar un temporal así fuerte. Déjala aquí. Sí. ¿Cuál? Déjala, así no estás pasando. Déjala aquí. Sí. Lo que pasa es que ahí están aquellos ya con su vasito. Se están tomando la botella de los huitecos, muchachos. Es que si no... Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está, disculpa. Ahí está, qué pena con vos, gracias. Va. La está chineando, ¿verdad? La está chineando. ¿Le va a sacar el aire? Hay que calentarla, ¿no? Y la gente va a creer que somos bolos. No, y mira, de veras, sí necesitamos que Neto se haga un traguito. No, pues es que no puedo, vos. Te lo prueben tus creencias. Pero no, lo que pasa es que soy alcohólico anónimo. De verdad. De veras. Sí. Pero si lo estás diciendo, ya no sos anónimo. Ahorita ya lo sabe todo el mundo. Mira, más vale ser bolo conocido que alcohólico. Como lo acabo de decir, ya soy bolo declarado. Reconocido. Ya no anónimo. Pero de 23 años de no beber y pues ahí voy en la lucha. ¿Y cuánto tiempo tomaste? Fíjate vos de que yo tomé muy joven, tomé de los 13 años a los 17. Y nunca los invitaste. Pues, 13 a los 17, pero constante, ¿no? Cacho, fíjate, pues por lo menos viernes, sábado y domingo y un par de veces que agarré furia. ¿Y qué tomabas? Puro quetzalteca. No, entonces prueba este, hombre. Sí, yo, ese es bueno. Nunca probé esto. Fíjate, si fui bolo tiendero. Hoy es el día. Hoy es el día. Bolo tiendero. No te da goma, no te da la necesidad de seguirlo tomando. Porque es muy fino. Es el mejor licor del mundo. Un aplauso para Sí, claro. Eso es cierto. Totalmente cierto. Porque aquí vemos en esta mesa lo mejor de lo mejor de Guatemala. Esa. Pero mira, muy humilde, pero solo para que la gente diga, se sirvió uno. Trágale un vaso, mucha. Va, servítelo y no te lo tomes. Pero va. Sí, servítelo. Y brindás con nosotros. Trágame el vaso ahí de. A la puta, pero si querés, ya menos te le traías la hielera. Si querés, traes un pichel. Ahí está. A ver, vamos a. Te prometemos que no vas a tomar, solo servítelo. Solo queremos que abran la botella. Y todos, que la abra, que la abra, que la abra. Señoras y señores, en unos momentos, ¡Ay, es algo histórico! Una botella de
Zacapa Centenario. Sí. Si tenés ratas, no tomar. No, ver, sí. No, no sabe. Ya, ya no se acuerda. Ahorita hablando así como que fuera loción, mira. Sí, 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 ¿sí? Sabe, si sabe cómo huele. Sí, probable. Si sabe cómo huele, no tenés coronavirus. Eso es lo más importante. Debería de ser. Dar, si das eso, los fondo, 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 fondo. Dice, fondo. Los huitecos van a hacer chupar a Neto. ¡Señores y señores! ¡Salud! ¡Salud! ¡No! Si le das eso a los clientes, llenas la barbería. Sí. Sí, sí. Ah, no, como si imagínate. Sí. Solo con un trago creo que va a ser el valor del corte, ¿no? Sí. Un traguito. Ah, no, hombre. No, bueno, depende de dónde. Pues bienvenidos, amigos. ¿Qué se come los días sábados? Los días sábados, tamales. No me digas que traes tamales. Trae tamales. Si alguien los puede, si los puede calentar. ¡Producción! 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 El rojo. El rojo. El rojo. El rojo. Caléntele los tamales, por favor. Que, yo pensé que era el logotipo de... Encender el pollo. Pensé que era el logotipo de Claro. Nos sirven aquí. Encender el pollo vos. Encender el pollo. El pollo. El pollo. Y lo pones a calentar. Ahí estamos entonces. Pues gracias. Seguimos. Por estar acá. Gracias a vos. Agradezco profundamente, pero, ¿verdad, vos? No, para mí es un honor enorme tenerlos. Muchas decime, gracias, Neto. Sí, Teco. No, hombre, porfa. Bueno, tenemos tres horas para que me convenzas. Muchas gracias, de veras, verte ahí en las noticias a cada rato y todo el rollo, buena onda que nos has invitado. Y nosotros, pues... estamos siempre admirando todo lo que es lo nacional, ¿va, muchacho? Uh-huh, así es. Lo y guatemalteco. Gracias. Y gracias por eso. ¿Y qué estamos para servirte? Gracias por aceptar. Y la verdad es de que nosotros los admiramos mucho. Y por eso es de que hoy hemos querido invitarlos para que nos cuenten un poco de la historia de los tres huitecos. ¿Nos has visto en escena alguna vez? Nunca he podido. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo nosotros sí te miramos y vos no nos has visto? Yo lo en vivo no. En vivo no, en videos y todo lo que hay en el internet. Bueno, sí, vamos pero, a hacer pero, una cosa. Vamos sí, a hacer una cosa. Nunca he tenido la oportunidad de ir al teatro en las escenas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando todavía trabajaba en la empresa privada, ajá, en JL Betancourt, cuando ustedes sacaron El Día Que Teco Temió. Ajá. Siempre dije, yo quiero irlos a ver, bravos. Primero vino la pandemia y no. No, pues, sí, primero cerramos el teatro y vos no llegaste. No, te estoy hablando. Te estoy hablando del año 2003, 2004. ¿Cuándo sacaron El Día Que Teco Temió? 2004, exactamente. ¿Ya viste? 2004, o sea, yo siempre dije, quiero ir a ver a los huitecos. No, la fecha sí se la sabe, pero nunca llegó. No, ¿y cómo? No, pero mira, pues, hagamos... Lo que pasa es que te vamos a hacer una primicia, te vamos a hacer una primicia. Primero, tenés que devolver la visita a nuestros estudios para que salgas en el programa de televisión. Yo voy. Nos tiene que devolver la visita. Yo voy, y grabamos sketch y la grabamos. Va. Y la otra es que el día miércoles vamos a celebrar el Día de la Independencia, ¿verdad? El bicentenario con la obra El Día Que Teco Temió online. Online. Uh-huh. Así es. Así que ustedes tienen que ingresar a Vivelo Online, compran su acceso, 100 quetzales y ven la obra El Día Que Teco Temió. Este miércoles 15, a las 8 de la noche. 8 de la noche. O sea, ya saben todos. Te vamos a hacer una oferta a vos por que nos has invitado. Pues, ¿Cuánto vale el acceso? 100 quetzales, neto 2 por 200, de amor. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oferta. Yo te voy a comprar dos ofertas. Bueno, pues ahí, o sea, está la son plataforma. 400 pesos. ¿Cómo entramos a la plataforma? O sea, ¿cómo compramos el boleto acceso online? Sí, acceso, se meten a nuestras redes sociales y ahí está el link, que es Vívelo Online. Vívelo Online. Online. Y El Día Que Teco Temió. Y ahí se compra directamente con tarjeta de crédito. Ok. Y ahí ya conectado, sí, y sí, le entras. Y lo puedes ver en tu casa. Es la primera vez que están en línea en un... No, ¿no? Durante la pandemia ya llevamos aproximadamente 5 o 6 eventos. 5 o 6.
Okay. Pero ahora con la celebración de los 200 años de la independencia de Guatemala, como es, bicentenario. Es como una buena oportunidad, ¿verdad? Porque... Exactamente, y te contamos también que la obra El día que Teco temió es la obra más vista a nivel mundial en el siglo XXI. Es un récord mundial. Wow. Es la obra más vista en el siglo XXI. En el siglo XXI. Ajá. A nivel mundial. Y la que tiene más chistes por metro cuadrado. No, por minuto cuadrado. Minuto cuadrado. O por pulgada. Vos disculpa, pasame la botella. Es que fíjate que ya me quedé. Por favor, a ver, yo quiero servirte. No, pues vos no sirvas porque no estás tomando. No, pero por lo menos. Solo quiero monitorear. ¿Vos no me escuchan o sí me escuchan? Sí. Sí, sí, es que me están reportando que no me escuchan. Bueno, siempre. No, pues yo te oigo. Sí se oye. Yo te oigo acá a través de los auriculares. Bueno, un saludo para Wendy Godoy, que sé que no me escucha. Si no te escuchan, por fe. Ana Luisa Velázquez. Ana Luisa Velázquez, su familia, hasta allá, hasta la zona 18, no me escuchan tampoco. Vicky López, no me escucha tampoco. ¿Qué más? En serio, no te escuchan, ¿no? Pero no, sí dice. Sí se oye, sí. Sí se estamos, oye. Bien, está... estamos bien, estamos hija, bien. Fue al principio, Guido. Saludos principio. A mi hija Yasmín, Calito, que te está viendo, pero no te escucha. ¿No te escuchas, dice Nino? ¿Sí? No, pues no, dice es que oye. Raro. Sí, estamos. Tal vez fue al principio. Nino. Ponete al principio audífonos. No se escucha. No, pues dice, ponete los audífonos, sí, aunque sea vos te escuchas. Escuchate vos solo. No, dice que no me oigo. Yo estoy haciendo las cosas bien, no sé. No, bien. Sí, sí, sí se escucha bien. Te oyes, hombre. Solo que sea molestadera. Echate otro trago, sí. Vas a ver que te oyes bien. Vale, vale. Es que no se escucha porque no tiene los audífonos. No, no, Evelyn del gimnasio, gracias a Evelyn. Sí, ya, ella sí me escucha. Evelyn, ah, bueno, ya ves, saludos a Evelyn. Es que seguro es de Misco. Ah. Y pues la gente de Misco sí nos escucha. De Mero Misco. Del Mero Misco. Mero Misco. Del Mero Misco. Ah, no, pero mire, muchas gracias de verdad, de todo corazón. Dice un amigo de allá de Misco, disculpa, Neto. ¿Qué dice? Dice que, decirle a Neto que cuando los invita a un show en el parque. Va. En el parque, bueno, ahí eso está. Sería bueno. Con distanciamiento. ¿Verdad? Quiero destacar esta obra. Quiero destacar esta, no, definitivamente, mucha esta obra, el arco de ahí. Sí. Eso es lo que nos pudieras hablar de ese arco. Fíjate que ese arco lo construimos en honor a la patrona de la ciudad de Misco, que es la Virgen de Morenos. Uh-huh. Entonces el arco se llama el Arco de Morenos. Mira, sí, mira lo puro sí. Nacimiento ahí. Una cosa muy bonita. Una cosa hermosa, ¿verdad? Y lo construimos. Con parte de las ganancias de mi pelea con Tres Quiebres. ¿De veras? Sí. Fíjate que no fue con fondos municipales, sino fue con arco. Donaciones y con parte de mis ganancias. Yo gané 160 mil pesos. O sea que fue una buena taquilla. Fíjate vos de que fue ¿fue por taquilla o fue por fue taquilla y fue patrocinios. Algunos, nos pagaron derechos a algunas televisoras, no las nacionales, sino por cable, ¿verdad? Fíjate vos, que te tenemos cable. Que poner una queja realmente, que por culpa tuya en esa pelea tuvimos que suspender un show porque la gente no llegó. Sí. Sí. Nosotros estábamos aquí en el zona 18 en el pinche ese. No, muchachos, fíjense que no muchachos, que pelea muchachos. Bueno, miren la pelea. ¿Va? Puta, no hubiera suspendido porque solo duró un minuto. Sí, eso no lo sabíamos. De haber sabido. Si la gente... ¿Sabes qué fue lo? ¿Sabes qué? Claro, es que de haber sabido. Solo un pijazo metió tres quieres de abajo, papadito. No, pues si nosotros encendimos la tele y cuando la encendimos ya estabas en el suelo. Lo peor es que yo, ¿sabes qué fue lo peor del caso? Que fueron yo, 3 minutos. ¿Sabes qué fue lo peor del caso? Que le dije, solo voy a ir al baño y regreso. Ya no, hombre. ¿Cuánto decís que ganaste? 160 mil. ¡Hacete otra! ¡Tres quiebres! ¡Mira, pues yo quiero estar! Yo quiero guardar esto. ¿Cómo surgió eso de que te ibas a pelear con Tres Quiebres? Porque ese aficionado a los pijazos, aquel vos no. ¿A aquel le, si le gustan los trancazos, babo? Sí, se notó. No, sí. Es un cabrón, babo. Es un cabrón y con una mano. Nosotros teníamos entrenando Chiquimula. ¿Te acuerdas? Sí, sí, cabal, exacto. Vos estabas cabal. Entrenando ya. Yo estaba entrenando. Todavía me fui una... un par de tips de cómo entrarle. Yo me fui una semana antes a Chiquimula. Te dijimos agachar, no lo hiciste. Dijimos que se lo dije y no. No, fíjate que el primer pijazo sí lo pegué yo, vos.
Sí, ¿verdad? Sí, el primer pijazo pegué yo y ahí se encabronó. Mira, mira lo que viene. Ahí los tamales. Son, por favor, pasan. Chapín, que se respeta, por favor. Tiene que comer tamal. Tamal. Bueno, muchas gracias, vos. Qué pena con ustedes, de veras. Ok, vamos a probar. Gracias. ¿De dónde son los tamales? De aquí de la zona 5, un lugar que se llama Panadería Artesanal. Uh-huh. Atiende Rocío y Jackie. Están buenos. Están buenos. Están buenos. ¿Cómo se llama esta patoja de cuál es el pedido de Jackie? Ya quisieras. Ya quisieras. No es chan, no es chan. ¿Sabes qué es lo que me va a pasar? Que me voy a confundir de vaso. Eso, hombre. Que se confunda, que se confunda. Y ya me llevó la gran puta. Pero vamos a ponerlo por este lado para no confundirme. No te preocupes, contás con tres aleros. Sí, no, pero el tema es que se vuelvan aleros para toda la vida, ¿va? Porque entonces sí, que uno nunca sabe. Nosotros nunca abandonamos un alero. ¿Cómo empiezan los huitecos? ¿Cómo ustedes cómo se dan cuenta de que tienen este arte? Porque por ejemplo, es como nosotros los que nos dedicamos al tema político, nosotros lo hacemos a través de nuestro discurso, nos damos cuenta que podemos hablar ante la población o ante un público. Yo de niño me di cuenta que tenía esa cualidad, la única cualidad que Dios me regaló, muy malo para muchas cosas, ¿no? Pero para hablar, gracias a Dios. Todos somos malos y buenos para algo, ¿no? Exacto. Así es. ¿En qué momento se dieron cuenta ustedes de eso? Fíjate que todo empezó porque junto a un servidor en el colegio, pues, recibí un curso de teatro. Y ahí fue donde me di cuenta que me gustó, porque me gustó jugar fútbol, pero me decepcioné del fútbol. Entonces ya no jugué fútbol y me dediqué a la actuación. En actuación, pues, hice varios papeles y en uno de esos hice un huiteco. Y ya hicimos los tres huitecos. ¿Allá en Zacapa? No, aquí en Guate. Okay, ¿estudiaste en el colegio? Aquí en la capital. Ajá, en la capital. ¿En qué colegio estudiaste? En el IECA, igual que aquel. Ajá. Los dos estuvimos en el IECA. Okay. Es que ellos dos son hermanos. Los dos son hermanos. ¿Y aquel es, aquel es primo? Aquel es primo. Bueno, porque tiene buenas primas. Pero la verdad es que aparte ya lo adoptamos. Porque aquel es recogido. Ya es recogido. Ah, sí, me gusta más el término de adoptado. Sí. ¿Panito? Ya le hicimos la transfusión. Pues así comenzó. Ya la compañía con los tres huitecos en aprietos, que fue la primera obra, fue en el 2001. O sea que estamos cumpliendo 20 años. 20 años, o sea, eso... De estar juntos. Pero comenzamos con los tres huitecos en aprietos. Ok. No fue el día que te cotemió. En los tres huitecos en aprietos... Fue una obra muy exitosa, fíjate. ¿Dónde se presentó por primera vez? En la Cámara de Industria. En la Cámara de Industria. Es un acuerdo. Pero para poder llegar a tres huitecos con aprietos, ustedes tuvieron que haber iniciado con... ¿Con otras obras? Sí. Sí, o sea... Yo estuve en otro... Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que el público que hoy está viendo este podcast es el que quiere saber. Uh-huh. ¿Cómo son los inicios de ustedes? El que inició en teatro fui yo. Ok. Entonces, participé en otros grupos de teatro, no en Producciones Aldana, sino que en otras producciones. Con grandes artistas guatemaltecos de primera talla y todo el rollo. Y después, pues, cuando ya se dio la necesidad de formar el grupo, pues, hicimos la mancuerna con Guido, con Giovanni. Giovanni es administrador de empresas, con maestría en economía. Wow. De gasolina de carro, porque se queda tirado. Pero tiene otro carro, mira, buenísimo. Full equipo. Tapicería nítida, papeles de Gordon, llantas nuevas, todo le funciona. Es el mejor carro del mundo. Puta, yo se lo vendí. ¿Con qué razón, mamá? ¿Quién va a hablar más de su rancho, ¿no? Sí. Pero ahí estamos bien, porque... Vos hiciste también producciones aparte, o sea, no juntos, sino de... Fíjate de que joven, yo me dedicaba... De joven, de niño, que hay... Yo me dedicaba a estudiar, a dar clases, inclusive, di clases en la universidad también, era maestro universitario. Ahí donde lo mirás, él estudió. ¿Qué clases dabas? Administración financiera, por ejemplo. ¿Sí? ¿En qué carrera? En auditoría, en administración de empresas también. Yo estudié mercadotecnia, que él es en ingeniería industrial. Yo estudié ingeniería. ¿Ingeniería? Solo estudié.
Aquel tiene muchas facultades, fíjate vos, porque estuvo en todas las facultades. Se iba cambiando. Es que fíjate vos que... Aquel solo para la huelga. O era, que la huelga era, no la... Yo tengo que siempre llegar tarde a la huelga, hombre. Nunca te tiraste para el feo ni cosas de esas. No, solo es... No, solo fui feo. Solo fui sin, feo. Sin ser rey. No el rey de los feos. Fíjate vos que por la situación de querer ser huelguero, yo me metí a un curso en el Paraninfo Universitario, porque ahí es como que dice lo de la huelga de dolores y todo. Sí. Un curso de voz y dicción. Bueno, hasta el momento no, todavía no he mejorado eso. No hay con los tragos menos. No, mucho menos. Y ahí la maestra Zoila Portillo, en el curso de voz y dicción, porque yo era vendedor. No, era el vendedor más grave del mundo porque no vendía nada. Entonces ella vino y dijo, vamos a hacer una obra. Y yo me quedé a ver qué era eso, hacer una obra de teatro. Hicimos una obra de teatro muy bonita. Y después, entonces, cuando terminó la obra, llegó un señor... A decir, mire, yo quisiera a él para una obra para la huelga de Dolores, que eran los 100 años de la huelga de Dolores, el señor Herbert Meneses, que en gloria esté, que paz descanse. Se fue. Maestro, ¿verdad? De los tres. Maestro de nosotros, el señor Herbert Meneses. Y entonces me dijo, mira, yo quisiera que actuaras y toda la cuestión. Entonces empezamos a hacer una producción en el Paraninfo para la huelga de Dolores. Okay. Cuando ya estaba medio hecha, dice, a esta obra le falta joda, le falta chiste, le falta algo, buena vibra. Mire, se va a integrar un muchacho que yo he trabajado con él. Y se baja un hombre. Un jovencito. Un hombre delgado. Un hombre delgado. ¿Por qué decís delgado? En un carro gris. Así, va. Muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Aldana. Y es este señor que está aquí. ¿Va? En eso, yo no tenía carro. Vos no me das jalón. ¿Va? Y pasamos a la primera tienda. Y ahí nos echamos la primera cerveza. Y todo comenzó ahí. Ahora, ¿por qué el éxito de los huitecos? ¿Por qué el éxito de los huitecos? Es por una sencilla razón, porque tratamos de expresar lo que es el huiteco en sí. El huiteco es una persona muy exitosa. Claro. El huiteco de por sí, al nivel del oriente del país. Mucho ingenio. Mucho ingenio, mucho éxito. En donde se desarrolla el huiteco. Muy empresario, muy de negocios, muy en de... En todo. ¿Conoces más huitecos? Yo conozco un par, pero realmente ustedes son los que han abanderado y esto y le da el toque, ¿no? Exactamente, y el huiteco es así. El huiteco es una persona muy inteligente, muy dinámica, con una capacidad de interpretación y de manejo del idioma muy rápido. Y entonces esa expresión que nosotros hicimos fue el éxito que hasta ahorita hemos logrado, gracias a Dios, que fue ejemplificar realmente lo que es el huiteco, ¿va? Que es el éxito realmente, que y vamos a seguir viendo, por ejemplo, durante todo lo que viene, porque hablemos 20 años de los tres huitecos, ¿sí? Uh-huh. En el futuro, en algún momento, se van a animar a personajes adicionales. Por ejemplo, yo estaba viendo ayer un video, el profesor, por ejemplo, ¿verdad? Profesor Mercocha. Ajá, profesor Mercocha. Y más personajes que puedan venir naciendo de la producción de ustedes. Sí, la verdad es que es una creatividad que se va dando, ¿verdad? Ya en lo que es, porque hacemos radio también. Estamos todos los días en Radio Caliente 102.9 del Grupo Nuevo Mundo. Estamos de 6:30 a 8 de la mañana. Tenemos, gracias a Dios, 17 años de hacer radio. Y también estamos en televisión, en Guatevisión, en nuestro programa de Guitevisión. 13 años de hacer televisión. Que ese es los sábados, ¿no? Sí, sábados a las 9 y domingo a la 1 de la tarde. O sea, no me digas que ahorita que estamos en vivo está también la transmisión. La gente cree, que estamos ahí. En vos, vivo. Vamos. Tenemos que terminar. Cortemos un poco a vos y para ver si de verdad están en Guatevisión o están en el podcast. ¿Cómo le hacen? Son omnipotentes. Tienen bilocación. Omnipresentes. Dice que si podemos contar sobre el pick-up. Saludos desde el Pajón, dice. Desde el Pajón, ¿qué aquí pick-up en San José Pino? ¿Qué pick-up? No es que tenemos un pick-up. ¿Qué le dices, no? El pick-up. El Pajón es en San José Pinula, Santa Catarina, todavía. ¿Ese es, no es San José Pinula? San José Pinula. Sí, San José Pinula. Saludos al Pajón. Que Dios les bendiga ahí al Pajón, porque realmente mucha gente de por allá está ahorita conectados, viendo esta plática y deseando conocer realmente las motivaciones que han hecho que los huitecos lleguen a este punto. Porque creo que es muy importante el bregar, el picar piedra, el luchar. Por eso yo les hacía la pregunta de un inicio. O sea, vos hablabas del gran éxito de los tres huitecos, ¿verdad? Que es esa, la personificación del huiteco. Uh-huh. Pero cómo...
lograr empezar, si alguien quiere iniciar una carrera en cualquier de cualquiera de los casos, puede ser en el tema artístico, puede ser en el tema profesional, pero cómo darse cuenta de que existe un talento y puedo explotar ese talento. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de esa situación? Fíjate que empezamos con Producciones Aldana con una obra infantil que se llamaba La Caperucita Verde, que era una obra de La Caperucita, era ecológica. Y empezamos con esa producción. No nos fue muy bien. ¿En qué año? En el 2000. Ok. Y 2000, no, o sea, cuando son los inicios de los... De Producciones Aldana. De Producciones Aldana. Porque ustedes un año de antes, en el 99, empezaron con Los Tres Huitecos. En el 2000. En el 2000. En el 2000. Ok. Entonces son 21 años, muchachos. Cabal. Ok. 21. Viene la situación y... Tu servidor pues hace la producción, hace la productora sin ningún centavo. Si yo era vendedor en una empresa. ¿Qué vendías? Licores. Fíjate que yo solo trabajo. Fíjate que yo solo trabajo. Solo trabajo difícil estuve toda mi vida. En mi primer trabajo vendí leche. Fácil, loco. Después vendí azúcar. Y después guaro. Buenos trabajos. El guaro es lo que más se vende. Bueno, y vender risas también es otra cosa. Claro, pero es bien difícil, ¿verdad? Pero eso ya no cualquiera lo hace, vos. Sí, el tener la creatividad para hacer reír a la gente. Así es. Uh-huh. Y tomamos la decisión de hacer Los Tres Huitecos en aprietos. Y le digo, ya que vos, mucha, no tenemos para la escenografía. No hay dinero. O sea. Yo llegué ese día a entregarle al administrador de la cámara, a Oscar Calderón. Oscar Calderón, le digo, mire, no voy a poder seguir. No tengo pisto. Ya ¿Cuánto te cobraban en ese entonces por presentarte ahí? No me acuerdo, como 1,800 algo. Es la cámara de Industria zona 4, que está en la Reforma. Enfrente de Yurrita. Sí, pues, al final de la Reforma. Al final de la Reforma, exactamente. Okay. Porque todos los panes del liceo, pues, va. Al final o al principio, como querrás, va. Sí. En la Avenida Mariscal Cruz. Va, ahí es. Depende de cómo vayas y a dónde vayas. Donde venden el transmetro, ahí es, a veces que sale. Ahí es un salón, con... No, nosotros... No, fíjate que era auditorium al principio, no era teatro. No era teatro. Lo volvimos teatro. Ustedes lo tuvieron que... Sí. Le hicimos escenario, pusimos luces, todo el rollo. Llevar las sillas y no, eso sí existía, butacas sí había. Ah, ok. Pero le digo que muchachos, ya no podemos seguir. Definitivamente, pues, fue algo que probamos, intentamos hacer. Con La Caperucita ecológica. Ya para empezar con Los Tres Huitecos en aprietos. Ok. Y bajo al lobby y un señor me estaba esperando y me dice, Hugo Aldana, sí, fíjese que quiero que me dirija una obra. Y eso le dije, son unos alcohólicos anónimos y que no sé qué, que no sé cuánto. Y a mí me cobraban... Ahí llega Neto. Y ya que chupó desde los 13 a los 17. Que la sabía la historia, compañeros. Y no quiere tomar ahorita. Pero ya va a caer, mata, bueno. Y bueno, le digo, bueno, son 1,800, que era lo que necesitaba para pagar. Y viene el señor y me mete un cheque y me sale, no es huecán, se me sale la lágrima, digo, nada. Y le voy a pagar a Julio Juárez y todo el rollo. Aquí está, muchachos, paguemos. Hicimos la escenografía. Y me voy a Pepsi, nuestro patrocinador oficial. En ese entonces ya era Pepsi. Sí, ya. Y viene Pepsi y llego con el Chino Morales. Digo, vos, Chino, fíjate que necesito que me regales una página en prensa libre. Claro. Pues estás loco, eso cuesta... 60,000 pesos, ¿no? 23,000 en esa época. Pues 23,000 pesos, no estás loco. Pero nadie lo había hecho. ¿Y qué haces? Pero vos, ¿qué me regresas, o sea, a mí? No habían... No. Solo Joan Solo creo que hacía cosas, ¿no? No, fíjate teatro, que ¿no? Fuimos los primeros que hicimos publicidad. O sea, se revolucionó la publicidad del arte en Guatemala. Claro. Porque lo que se pretendía era ver las obras como se miraba una película de estreno. Antes se miraba una película de estreno, una página completa en la prensa, ¿no? Así sí, era antes, ¿verdad? ¿No? Sí. Porque la prensa era lo más importante. O sea, van a estrenar Duro de Matar y salía la página completa. Y realmente los artes de ustedes eran algo así, como una película. Una revolución de la publicidad. Pero okay. Me dice el Chino a mí, vos, ¿qué me vas a dar a cambio por esa página? Mira, Legio, en ese ratito, en la escenografía de la obra va a estar una tienda que diga Pepsi y se va a llamar Tienda El Único, con K. Lo escribimos mal, pero te atendemos bien. Y así va a decir la escenografía, sí. ¡Hala! O sea que va a estar el logotipo ahí, sí. Y ahí lo va a ver. Va en la tarde, te llamo.
Era época de Viper, vamos. El Viper, llámame, por favor. Y lo llamé. Vos ya está autorizada tu página. Ese fue el empujón. No, entonces vengo yo. Eso lo pusimos jueves. El viernes en la mañana, yo esperando al motorista que pasara en la casa. Porque acababa de llegar yo bien bol. Entrando estaba cuando pocón el. Y cuando miro la página full color del de los tres huecos en aprietos, cámara en esto. Y desperté a mis papás, que en paz descansen. ¿Qué edad tenías ahí vos? ¿Qué edad teníamos? 25. 25. ¿Vos? Yo tenía. ¿Cuántos? 20. ¿Eh? No, hombre, vos no tenías 25. ¿Tenías menos? ¿25? No, hombre, no tenías 25. Va, tenía 20, 20, pues. No, como 23. En 2000 22, tenías ¿sabes? Menos. Puta, o sea, tenés 40. Puta, ¿este se les olvidó contar ya? Bueno. Sí, estoy viendo. Puta, y es administrador de empresas, bueno, ni la gran puta. Podés contar chistes, espérate, pero no contar años, ¿va? Lo que pasa es que no querés decir qué edad no, tenés. Servime otro, y, servime otro y cuento bien. Y digo, sí. Dice. No, sí, fue como o 24 sea, años, tenías más o menos. Yo tenía 20. O sea, vivías con tus papás. Sí, vivías con tus papás también. Sí. Vos, acababa, de fallecer, mi mamá. Tu mamá. Ajá, okay. ¿Y vos vivías con tus papás o ya estabas casado? Yo siempre, no, yo nunca estaba casado. ¿Vos sos soltero? ¡Sí! Puta, que a vos, en serio. Es que el artista nunca se casa, vos. Claro. No, aquí los tres somos solteros. Toda la vida estuve viviendo con mi mamá, pero este año pues no, se me fue al cielo también. Pues, no, entonces desperté a mi papá, fue la cosa. Desperté a mi papá y le enseñé la página. El orgullo, ¿vo? De poderle mostrar a papá, mira. Y fíjate que cuando estábamos en la cámara industria, teníamos un intercomunicador que era que se conectaba a la electricidad y apachabas, vos qué tal, qué no sé qué. Y tenía uno el policía del lobby, uno nosotros y uno el de sonido. Cuando dice el policía. ¡Oh! Fíjese que aquí vino un señor de, no sé, no sé de dónde. Vino un señor y le pegó a Adán. Adán se llamaba el otro policía. ¿Qué era el de seguridad? ¿Y por qué le pegó? Es que quiere entrar a verla ahora. Puta, déjalo entrar, le dijo. Es que ya no hay lugar, me dijo. Juela. O sea, vos no todavía no habían dimensionado afuera, cantidad de público que iban a tener en su primera. Estábamos en camerinos, entonces afuera había el doble de gente que de podía la entrar. Capacidad. Y eso era por dos situaciones. Uno, por la publicidad. Claro. Y la otra, por la palabra mágica que se llama Huité. Claro, claro, ¿verdad? Claro, porque eso llama la atención. Era algo increíble. Y entonces, pero eso podía limitarse como una llamada de tusa si el trabajo hubiera sido malo. Exacto, si pero no como el trabajo fue muy bueno, entonces se volvió una corriente, un destino. A lo que hoy es. A lo que hoy es. ¿Pero qué hicieron con toda esa cantidad de gente ahí? Dijeron, llegaron al día siguiente. No, los dejaron entrar. Había gente que llegaba 4 o 5 veces y no podía entrar. Entonces empezamos a abrir los domingos. Osta, qué los éxitos. Domingos habían dos funciones. Ajá. Pero era muy pesado también. Entonces, ¿no? Yo trabajaba a medianoche. Entonces, dice él. usted, yo trabajaba a medianoche mucho. ¿Y qué tipo de trabajo era vos? Y con tacones. Y con tacones. Y con tacones. Y peluca. Y se pintaba los labios. Allá en las 14 cae, ¿no? Yo era redactor de noticias para Terra Networks. Ah, no. Turno nocturno. Yo era Panamá. O sea que vos hacías noticias para Panamá. Ajá. Mira, pues, ni sabía yo. Hasta ahorita nos enteramos. Es que por... me voy a ir a trabajar. Me decía él. Y no te creían. No, o sea, es que fíjate, terminaba la función. A las 12 menos algo. Y ya te tenías que ir corriendo. Ajá. Una vez por pura casualidad. No sé por qué. Me topé con el carro aquel y yo me voy detrás del carro de él. ¿Dónde iba? Para ver a dónde iba. No sé si iba a ir a Terra o a dónde. Y sí, y agarraba. No, agarraba ahí, no, por la, cerca. Ahí por la media queda, cancha. Se quedaba por Cafesa. No. 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 Te quedabas en Cafesa. Primero pasaba por Le Club. Puta, después todavía aquí. No estaba. No, todavía no existía Le Club. No, todavía no. No. Dice Pedro Meda. Que él es el que te da las clases de sudoku y ajedrez. Así en la es, allá en Misco. Saludos para Pedro. Saludos a don Pedro. Qué gusto saber de él. ¿Cómo escribieron esa primera producción? O sea, ¿quién se encarga de ustedes en escribir, en pensar el guión?
Los tres huitecos en aprieto lo escribió Guido, lo dirigió. ¿Cómo lo escribiste? ¿Cómo se llama? Lo modificó Giovanni al estilo huiteco y yo lo dirigí. Ok. ¿Siempre es aquel el que escribe o empieza? La última sí fue una cosa colectiva. El día que tengo ¿De qué trata la primera? En este caso, los tres huitecos en aprietos. ¿De qué trata? Era de un viaje al futuro. Okay. De un viaje al futuro, pero accidental. Entonces encontrábamos todo ya más. Aquel se iba por accidente. Lo que pasa es que estaba en futuro y nos encontraba nosotros ya viejitos. Estaba enamorado yo de María y María se va para Estados Unidos. No teníamos el dinero para poder viajar a Estados Unidos y aquellos en una onda gigante me lanzan. Okay. Y aparezco. Y rompo las barreras. ¿En dónde? En Nueva York. Y paro en el futuro. No, entramos en la barrera del tiempo. Esta obra, mira, pues. En el año 98 yo estudié locución. Yo estudié locución en la TGW e hice una radionovela que se llamaba Liberen a Balú. Entonces el mismo gobierno. Con el tema de Guillerardi, sí, ¿no? De Gerardi, no tenía nada que ver, era un chucho cualquiera. Lo que pasa es que a mí me gustó el nombre del Balú, que era el perro. O sea, nada que ver con Gerardi. Entonces el mismo gobierno me dijo, o sacaba la radionovela porque era el responsable, o me expulsaban del curso. Por el tema de Balú. Pues sí. Entonces vine yo ya y solo a él se le ocurre. Sí, porque, claro. Solo a mí se le ocurre hacer una cosa tan. Pero y cabal en el tiempo de Arzú. Sí, en el tiempo de Arzú. Y o sea que ya casi orden de Arzú. Entonces yo hice otra. Entonces, que se llamaba Aguas con el Tetunte, que era la historia de un grupo de guatemaltecos que sin quererlo salvaban al planeta. ¿Te acuerdas que en ese entonces estaba de moda Armagedón, Impacto Profundo y todo eso? Entonces, cuando yo vine y Teco me dice, mira, ¿no tenés algo ahí? Pues mira, yo tengo un guión de radionovela, te lo presento y mira, ¿qué haces con él? Es la obra Los Tres Huitecos en Aprietos. Solo que ya adaptada al futuro, ya. Tenía yo la idea de ver cómo podía ser Guatemala en el futuro. Ajá. ¿Y cómo era, según tu idea, en ese momento? Bueno, lo que sí hay... Y los huitecos lo volvieron a hacer. Lo que sí hay ahora, por ejemplo... Son 20 años después, ¿no? En la inteligencia artificial ya se manejaba. O sea que sí, en algún momento le pegaste. Sí, la casa inteligente. ¿A pegaste? Neto tendría pisto, mira, porque se pagaba con las cejas. Sí. En el futuro se pagaba con las cejas. ¿Cuánto es? Son 550. Entonces llega mi hermano, mi otro hermano que también actúa y era bien cejudo. Ala, ese sí tiene pisto. Era por cuánta cantidad de ceja tenías, con eso pagabas. Ajá. Bueno, que ahora ya se paga con el ojo, por ejemplo. Ya hay algunos, ya hay experimentos. Reconocimiento de retina, ¿va? Sí. Sí, o reconocimiento facial en todo caso, en algunas aplicaciones. Imagínate que una patoja te mire por en los ojos que tengas pisto, ¿no? Alan, le vi los ojos y aquellos ojos con pisto. Ahí sí se da queo de que en los ojos terminan si del interés, ¿no? Claro. Interés, pues así fue. Es. Ok, y una cosa es importante, por ejemplo, cuando uno actúa en algún momento, uno siempre tiene que hacer alguna obra, ya sea de joven o de niño. Yo participé mucho tiempo en un coro juvenil, fíjate, en Misco, allá en la iglesia, y nosotros hacíamos muchas obras. ¿Son misquén? Puro nacido de Misco. Y entonces fíjate que escribíamos el guión, pero al final de cuentas siempre terminábamos haciendo algo que salía en el momento, ¿verdad vos? O sea, ¿uno va conforme al guión o te sale creatividad la improvisación? Yo creo que el éxito de nosotros es ese, que improvisas, o sea, el guión dice esto, sí, y esto y esto y esto, pero ya a la hora de la actuación, sí, le metes otra cosa que pueda que haga reír. Es un estilo de teatro nuevo, ese es el género de teatro huiteco. Porque ustedes nosotros lo crearon, ¿no? Sí, nosotros lo creamos. Sí, la obra El Día que Teco Temió, por ejemplo, tenía una hora, inició con una hora 10 minutos. Cuando sentimos ya estaba tardando 3 horas. 3 horas. De pura improvisación. Y muchas cosas que surgieron al principio ya no se dan. Y nunca ha sido una obra igual. O sea que si sumáramos todo lo que las obras han... Teníamos 9-10 horas más o menos de... Entonces la gente dice, vos fíjate que en aquella parte donde dice, yo que eso no lo voy a ir a ver. Sí, es que eso se da. Por ejemplo, yo que soy político, te digo algo. Cuando estoy en campaña, te aburrís del mismo discurso.
y ya no lo decís igual. Vas improvisando. Voy improvisando, porque si no, puta, ya no lo siento. No, y el mismo público te va dictando qué quieres. Y no, y aparte que, por ejemplo, a mí me pasa que si no aplauden y antes aplaudían en ese pedazo, es porque yo no lo estoy, yo no lo estoy diciendo, pues, ¿verdad vos? Entonces, por ejemplo, en esta última campaña, empecé a cambiar, era el discurso con el mismo esquema, pero resultaba haciendo los cambios que había que hacer, pues, o sea, había que improvisar, porque si no, ya no lo decía también con el corazón, y el pueblo se da cuenta que no estás hablando con el corazón. Muy, o sea, mecánico, ya. Mira, sí, puti, y como que sos una grabadora, ¿va? Lo mismo dijo, es. Sí, y no, va, y lo peor es de que... Ah, todo, la gran, lo mismo lo, dijo. Lo peor es que toda la mara ya te conoce el discurso, ¿va vos? O sea, ya no, sabes, ah, no, ya ahorita va a venir, ya va a terminar. Ah, ahorita decirlo el abuelo. Y peor cuando, cuando decís, y sabes, ¿por qué estoy aquí? ¿Y saben por qué estoy aquí? Es cierto. Entonces, ¿vas, vas para presidente, no? Fíjate que no sé. Es pregunta, la pregunta clave. Pregunta clave. Señor, yo la tiré. Yo le dije eso. Yo. ¿Quieres ser presidente? Claro, claro, definitivamente toda la, la cúspide de la carrera política de ay, toda te acordás persona de podcast. Es llegar a la presidencia. Ay, te acordás de podcast. El tema es de que, fíjate vos, de que desde que dije que quería ser presidente, pues la, las cosas se me han vuelto un poco difíciles, ¿verdad? Vos me han querido meter al bote, estaba a punto de irme al bote en Semana Santa. Yo te podría... En semana, ¿y qué iban a hacer los romanos sin vos? Los cucuruchos, los bomberos. Yo te podría pedir, si acaso llegas a presidente, el Ministerio de Alimentación. Pero que tenga muchos embutidos. Bremen, porque con Bremen, ¡sí! ¡Eso! ¡Santa Lucía! Fíjate que, y vamos a cambiar la receta del fiambre. Hoy solo Bremen y Santa Lucía. Como decreto, vamos. Sí. Como decreto. Ahora solo Bremen. Bremen para y Santa Semana Lucía. Santa, contanos eso, de verdad, no sabíamos. Lo que sucede es que, fíjate que... yo trabajé mucho con un político en mi segunda elección como alcalde, que este político pues me quedó mal, babos, prácticamente empezó, yo no me gustó algunas cosas que se estaban decidiendo en el partido. Yo ya era el secretario nacional del partido y entonces decido mejor irme del partido. Eso creó una molestia y me utilizaron de moneda de cambio con otros personajes a nivel político en Guatemala, y entonces había un caso que Fesi me sacó como 6 meses antes, de un currículum de una persona que en su momento había amenazado a un fiscal de CICIG y que lo habían tenía un proceso abierto por una amenaza a un fiscal de CICIG. Este señor trabajó en la campaña de Neto Brand, de la última que tuve. Y entonces, cuando yo gano la elección, me pide trabajo. Pero yo en ese momento no podía darle trabajo, y entonces me buscó meses y meses y meses para que yo le diera trabajo, hasta que de tanto que me buscó le dije, dame tu currículum. Entonces yo vine y firmé el currículum para que se fuera a Recursos, y ya Recursos se encargara de, porque hay un proceso para una contratación de selección. Entonces, cuando ven su currículum, miran que es ingeniero. Entonces, cuando es ingeniero, le piden el título y también le piden la acreditación del título, y resulta que era falso. Entonces nunca se contrató. Era ingeniebrio. Ingeniebrio, sí. Era infieri. Y entonces nunca se contrató. Entonces nunca estuvo en la MUNI y nunca se utilizó dinero de la MUNI. Pero cuando a él lo capturan por el tema de las amenazas al exfiscal de la FESI, encuentran que él por poco iba a ser contratado en Misco, se van a Misco a buscar su papelería y encuentran el currículum firmado por mí. Y entonces poco. Dicen que eso es, según ellos, es... delito. No, es tráfico de influencias. Es delote. Pero nunca lo contraté. A raíz de eso, agarraron... cuando yo me peleo con este personaje, que es un diputado, ¿verdad vos? Utilizan este caso para pedirme antejuicio, para quitarme el antejuicio y para por poco llevarme al tambo, a vos. Todo porque yo ya no me alineé al pensamiento de esta gente, porque sentí que no era lo adecuado y que yo no iba a cargar con la cruz pesada de otro, porque yo no tengo esos clavos, y porque tengo que cargar yo con los clavos de otro, a vos. O sea, no solamente los clavos que tengo, sino todavía cargar con los pecados de otro más.
decidí mejor irme. Pero esa molestia causa, y resulta que mis problemas, pues también con el uno de Guatemala en ese momento, pues todo se unió y por poco pues sucede de que me voy al bote. Entonces, se da porque en algún momento esa era la pretensión de poder continuar con mi carrera política siendo presidente por la edad que ya estaba cumpliendo los 40 años que cumplí el año pasado. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé. Ahorita estoy muy concentrado en la municipalidad de Misco, estoy concentrado en lo que estoy haciendo y concentrado en hacer un partido político que ya sea que me lleve nuevamente a ser alcalde de Misco, o quien quita si las cosas pues van caminando bien, pues entonces lo hago. Y si no, pues no lo hago, pues. O sea, tampoco es aquello que tengo, que ya quiero hacerlo, o que como estos candidatos que a veces piensen y duermen solo en ese rollo. Yo estoy muy concentrado en lo mío. Entonces, si se puede, le entro. Y si no se puede, pues no le entro, ¿verdad? Porque también mi libertad vale más que nada, ¿verdad, vos? O sea, créeme, lo que irse al bote por nada... Sí. Por nada tampoco es ganga, ¿verdad? Y ya lo hemos visto no solo en Guatemala, en todos los países, cuando alguien quiere sobresalir, lo primero que buscan es meterte al bote, entonces es irte a prisión y entonces es quitarte el camino. Y tampoco uno tiene... Yo ya hice lo que tenía que haber hecho. Hablé cuando tuve que haber hablado y denuncié cuando tuve que haber denunciado. Hoy estoy concentrado en mi cargo, estoy concentrado en hacer bien mi chance, concentrado en hacer mi partido, concentrado aquí en mi negocio, y pues si las cosas van saliendo, pues Dios sabrá, ¿verdad? Vamos a una pausa, regresamos. Y este fue el podcast de los tres huitecos. Nuestro primer invitado, Neto Durán. Total de que así está la cosa, ¿verdad? Muy bien. ¿Puede estar resuelta la pregunta entonces? ¿Sí quieres ser? Sí, quieres ser. Claro, definitivamente. Pero pues Dios sabrá, ¿verdad, vos? Dios sabrá. Mi sueño siempre fue ser alcalde de Misco. Vivo mi sueño a diario. Estoy conectado siempre en este tema. Y pues si de eso fue ocurriendo lo demás. O sea, yo me fui perfilando, pero no fue porque ese haya sido el objetivo de todo, ¿no? Tu objetivo principal fue ser alcalde. Fue a ser alcalde y gracias a Dios estoy viviendo eso. Fue mi sueño, ¿verdad? Yo fui vendedor igual que usted. Yo vendí en el mercado. Y tu sueño fue ser Iron Man. Eso fue despuesito, pero ahí va saliendo, ¿verdad, vos? Fíjate que me están criticando de que yo como mucho. ¿Esos trajes cuánto? ¿Quién te los hace o los mandas a traer? Lo mandé a traer, los dos los he mandado a traer a China. ¿Cuánto te costaron? Esas preguntas. Como unos 30 mil pesos. ¿Vos? Aquí en el mercado Colombos en 15 pesos. En una piñata. En 150 te lo consigo. Las creaciones Mirucha te los hacen. Y de piñata. Y de piñata, mira. Y que hace que la careta se abra y se encienda. Y te tire dulces de una vez. Fíjate que me están criticando que yo como mucho. Dice, mírate en Neto Brand que se mantiene pues como quien dice a fit. No, fit. Sí, o sea que haces mucho ejercicio. Fíjate que aquel lleva la dieta keto. Ajá. Que todo se lo come. No, es que me están diciendo que por gusto me han visto porque yo realmente nosotros somos imágenes. Imagínate, somos imágenes de un gimnasio. Quiero mandar un saludo al gimnasio Forum de Dynamic Forum. Aquel llega a bañarse. Ahí estamos, no, sinceramente. Buen chorro de agua. Mira, como hay agua caliente, solo ahí vive. Y para hacer el café, mucha que la semana pasada perdí. Entra con la cafetera. Llegó al sauna, pero con la botella en la mano. ¿Será que me puedo echar los tragos del sauna? Del gimnasio dinámico. 5 libras he perdido. ¿De qué? De carnitas. Aquí estaban. Que te la robó el instructor. Vete que te mandan saludos unos misqueños que dice que es que buena labor. Gracias. Renato, su novia, espérate, no, es Julio y Renata,
y mi sobrino Alejandro, que son misqueños. Ellos son misqueños. Entonces dice que muy buena. O sea, te auguran muchas cosas buenas. Dice, gracias, muchas gracias. Gracias. Ahí muy agradecido a tus familiares. Él sabe si él quiere, quiere chance en Net Center. Fíjate vos sos el community manager de los tres. Lo que pasa es que mi WhatsApp es público y todo el mundo. Okay. ¿Y alguien les lleva a ustedes las redes? En este caso, los mensajes. A nosotros nos llevaron las redes de naranja la vez pasada. Y de whisky. Y de chilacayote, ¿verdad? Ayer fue el día del chilacayotón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En un día como ayer, nació en Taxisco, Santa Rosa, el que es considerado el mejor presidente que haya tenido Guatemala. ¿Quién fue? Juan José Arévalo Bermejo. Oh, el chilacayotón. Y le decían el chilacayotón. Porque siempre la juventud siempre anda poniéndole apodo. O sea que si algún día te tienen un apodo, pues qué bueno. ¿Y por qué le decían el chilacayotón? Porque el chilacayotón es así grandote, blancote, y él era un señorón. Y la forma también de aquí. Era como chilacayote. Es que el guaro es maravilloso. Fíjate que la historia, la historia es el arte de inventar las cosas. Eso, sí, ¿y hoy es día de qué? ¿Hoy es día de qué? A ver. Hoy es día del mojito cubano. Ah, sí. Sí. ¿Por qué? Porque en un día como hoy, en el año 1844, nació José Joaquín Palma Lazo, primo de Elba Lazo. No, Alba Lazo. Alba Lazo. Que fue el que hizo el himno nacional. La letra original, porque realmente la había puesto mera sangrienta y la quitaron. Pero interesante, porque sin choque sangriento, ¿verdad vos? O sea, eso es algo de nuestra independencia que acaba de salir ahorita en un libro también de un guatemalteco que es Pérez de Antón. El libro se llama Sin Choque Sangriento, porque muchos de alguna forma critican la independencia, ¿vamos? Porque dicen, no, pues ¿de qué tenemos que celebrar? No hay nada que celebrar. O sea, esa mara celebró porque sus intereses y porque toda esa onda. Pero en realidad es uno de los pocos países, porque hablemos que Centroamérica tuvo su independencia en conjunto, que no lo hizo a través de las armas ni tampoco con sangre derramada de los mismos hermanos. Se dio antes. Fue platicadito. ¿Vamos? Es que recordate que España estaba en su peor momento porque estaba invadida por Francia. Por Francia. Entonces estaba rey el hermano de Napoleón. José Bonaparte. El hermano de Napoleón. Saludos para Napoleón Robles. Bolívar. Saludos para Napoleón Robles. Saludos para Napoleón Robles. Saludos y para los franceses, para los tamales. En honor a Napoleón. Aquí están los franceses de los tamales. Su predecesor y que de ahí... ¿Qué tal estuvo el tamal? Pues ahí voy a la mitad, porque por andar platicando no le puedo... Yo te dejé hablar a vos. Yo te dejé hablar a vos. ¿Qué pasa después del auditorium de ahí de la Cámara de Industria? ¿Para dónde agarran después? ¿Qué sucede? Se da la situación más grande que se ha vivido a nivel nacional e internacional. Creamos lo que es el Teatro Don Juan, una construcción en el Centro Histórico de Guatemala. Con una capacidad de 650 personas y con tecnología de punta y un teatro de full equipo. ¿Cuántos años estuvieron ahí en el...? 11 años estuvieron en la Cámara de Industria. 11 años, sí. Y luego viene el sueño de hacer su propio teatro. O sea, eso ya no es solamente el sueño de actuar, el sueño de... Somos el único grupo. Sino, exactamente, uh-huh. que genera su propio teatro. Exacto. 15 de agosto del año 2012. Se inaugura ese teatro, uh-huh. que está aquí casi en frente. Somos tus vecinos. A un costado del Palacio Nacional. Séptima Avenida 5-37, la zona. Estamos aquí como a tres locales. Sí, pues cuando quieras venite, le decís que se vengan a cortar el pelo a todos los trabajadores acá. Bueno. Y nosotros nos vamos a ver las aquí, obras allá. ¿Vos? Aquí por donde quedaban los dos León. ¿Cómo lo diseñan? ¿Cómo generan la idea? La idea se da porque ya teníamos necesidad de un lugar más grande, amplio. Más amplio. Pero había en otros lugares donde poderlo hacer, pero ¿por qué pensar en algo propio? Por el crecimiento. Ok. ¿Por qué Don Juan? Por mi papá. Okay. Juan Bautista Aldana es el nombre de mi padre. Ok. Por él es... Huiteco, 100%. Pero le digo yo a Giovanni siempre ha sido una persona muy visionaria.
Y donde él pone, donde pone el ojo, pone el patojo. Donde pone el ojo, pone la bala. Sí, o sea, en el tema económico. O sea, que él es. No, viene y me dice, vos hagamos un teatro. Yo ya no tenemos la capacidad acá. En la zona 1, no, en la zona 1 no le dije. No. ¿Por qué no la zona 1? Decía yo en esa época. Porque ¿por qué? Porque los ladrones y por toda la. No, era una. Una zona de alto riesgo. Ahora Guatemala ya es todas igual. No, pero hoy zona 1, hoy zona 1 gracias al teatro, gracias a otros negocios, no, floreció, ¿no? Sí, fíjate que solo el teatro ya en esa cuadra se transformó totalmente. Sí, hay un restaurante muy bonito que está en una como terraza con unas sombrillonas, ¿no? Cosas buenas traen otras cosas buenas. Claro, porque empezás a darle vida al área, ¿no? Pues viene Giovanni y me dice, mira, en la zona 1 hay un lote. No. En la zona 1 no. No, hombre, anda a verlo. No. ¿Te acordás que ahí era un parqueo, sí? No, fíjate era que bodega. Aún está el parqueo, ya no hay parqueo. Era una bodega de llantas. Una bodega de llantas usadas. Y cerraron esa bodega porque la compraban los manifestantes y iban a comprar las llantas y las iban a quemar enfrente del palacio. Puta, qué buen negocio. Entonces, esa onda, ¿va? Sí. Y es que así decía, se venden llantas para manifestaciones, decía. Baratas. Pero. Y yo fui varias veces porque decía, cambia aquí sus llantas. Yo te dije, por cada dos llantas le regalamos la gasolina. Para que le prenda fuego. Le prestamos el fósforo. ¿A vos te gusta mucho el fisicoculturismo? Ahí sí, hubo, parte de la historia está ahí. El primer gimnasio de Guatemala estuvo ahí. Y era el propietario es el modelo del muñecón de la zona 5. Interesante, qué buena historia. Sí, aquí fue modelo del muñecón también, sí, fíjate pero, vos. Pero de tortillas. Fíjate vos que soy el único de los tres que ha recibido la orden del Quetzal. Pero del Quetzal de tortillas, porque ahí vendía una señora también. Sí, fíjate vos. Entonces viene yo. Pero soy el único que recibió la orden del Quetzal, ¿vale? Puro Michelin, ¿no? Entonces viene Giovanni y me dice, vendí a ver el lote. No, le dije, no, en la zona 1 no. Entonces viene mi papá y me llama, mira, estamos aquí viendo el lote de la zona 1. Aquí estoy con Giovanni. Y me imagino que Giovanni puso a hablar a mi papá. Y le dije, no. No me gusta ahí. Venido. ¿Eh? Entonces, bueno, ya fui y lo vi. Bueno, está bonito, papá, está bien. Pero no teníamos dinero para comprarlo. ¿Cuánto valía? Bien barato. Era, en comparación de cómo está ahorita, ya está lo que barato, pasa está es que, barato. ¿Sabes cuánto costaba? Enfrente del... ¿Pero sabes cuánto costaba una renta en la zona 1 hace, qué, 11 años? 11 años cuando comenzó esto. 150 que sale la renta de un local. Hace 11 años. Era regalado. O sea, era baratísimo. Y la tierra era igual. Nadie quería comprar en zona 1. Y no teníamos el dinero porque a pesar de que era barato, era caro. Claro. Lo que pasa es que porque era una si tomás en cuenta, comprando. Yo cuando lo vi dije, el palacio siempre va a ser el palacio, a no ser que se caiga. O a no ser que y el centro es el centro. De hecho, aunque le hubieran prendido fuego algún día, se hubiera sido remodelado. O sea, ese siempre iba a ser el epicentro del acontecer nacional. Entonces era una todo buena país inversión. Tiene que tener su centro. Y era tener visión, babos. O sea, era decir, aquí va a pegar. Es como la gente que ha comprado propiedades donde va a pasar el Transmetro, porque ellos dicen, si el Transmetro va a pasar aquí va a generar economía algún día todo lo que está en el sector. No, yo hubiera dicho, si el Transmetro va a pasar aquí, me quito, porque si no me avientan. Entonces viene, y cuando nos dimos cuenta de nuestra pobreza, decidimos buscar un patrocinio. Y no pensaste en un banco, no, o sea, entonces, en prestar. Entonces viene, okay. No, lo que pasa es que sí es un proyecto demasiado grande que ningún artista lo puede ejecutar sin el apoyo de un banco. Y entra Ban Rural, el amigo que le ayuda a crecer, y nos construye el Teatro del Banco. Entonces ahí estamos, gracias a Ban Rural. ¿Cómo lograste que Ban Rural...? Ellos entraron en el, ¿cómo se llama? ¿En la sociedad? Sí. Ellos lo construyeron. O sea, y es que comenzaron con el patrocinio de nosotros también. Y entonces somos imagen del banco. O sea, claro, entonces ahí ellos se dieron cuenta del talento, del valor. Y también la visión que como banqueros dijeron, aquí puede ser una buena inversión, ¿no? Son empresas que han creído en nosotros y en el futuro que pueden.
Y que son inversiones y no muy comunes. Y que el teatro no es nuestro, pero como que lo fuera. Claro, porque es parte de ustedes y ustedes lo manejan. Y en el nombre de Dios, ahí va. Ahí vamos a administrarlo por más tiempo. Para todo el tiempo. Ahí lo vamos a administrar por muchos años. ¿Quién lo diseñó? Hablemos del diseño constructivo. El diseño fue propio porque lo fuimos haciendo conforme las necesidades que se... Ahora, hay algo muy importante. ¿Cómo que es? Antes estaba también... Es un teatro de estilo inglés. El arquitecto Efraín Recinos, nosotros tuvimos una reunión con él. Ah, ¿en serio? No tuvimos la oportunidad. Tres reuniones con él. Él estaba bien, él realmente fue, su muerte fue repentina, no fue de mucho tiempo. Él quedó de llegar al teatro a hacer algunas recomendaciones. Pero ya estaba construido el teatro. Pero no llegó. Sobre la isóptica. Él hablaba pero de sí tomaste en cuenta ciertas consideraciones sobre las recomendaciones de él. Ok, antes de construir. Estaba en proceso. Okay. Estaba en proceso de construcción, pero como los detalles son los que ayudan mucho al desarrollo de la acústica y de todo eso. Claro, ¿no? Claro. Entonces el arquitecto Recinos, Efraín Recinos, que realmente es un genio para Guatemala. Realmente el haber nosotros, que nosotros lo hayamos conocido, por ejemplo, con eso es un honor, ¿no? El ingeniero no recibía a ninguna persona. Sí. Nosotros llegamos. Me dio risa porque ese día llegamos al Teatro Nacional. Y llegamos con la recepcionista y le dije, mire, queremos hablar con Efraín Recinos. No, es que él ahorita está pintando. Y no atiende. Y no atiende a nadie. Ala, dígale que somos los tres huitecos y que no sé qué. No, es que no nos va a atender. Ala, dígale. Así como ahorita te has echado tu trago. Si logramos que nos atendiera Efraín Recinos. ¿Cómo no va a tomar su trago, Neto Bran? Entonces viene y dice, bueno, les va a atender por teléfono. Y aló, dice el señor. Somos los tres huitecos. ¿Qué quieren? Fíjense que estamos haciendo un teatro en la zona 1. Un teatro en la zona 1. ¿Y en dónde? A la par del palacio. Pasen adelante. Claro, pues llamó la atención. Uh-huh. Y de un artista... ¿Quién artista hace un teatro? De altos quilates. ¿Quién iba a hacer? Si lo que estaban haciendo en algún momento es que volvían los cines de aquel antaño, se estaban volviendo iglesias evangélicas y Padre de Sufrir. Y el Padre de Sufrir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a 3-4 cuadras, ¿verdad? Varios cines que son de Padre de Sufrir. Y entonces ahí me imagino que llamaste la atención del artista. Y dice, nos atendió y nos atendía todos los martes. Y quedó que un iba a llegar, ¿verdad? Pero ya no. Ya no le dio tiempo. Era como que estuvieras viendo en su tiempo a Leonardo da Vinci, pero o sea. Yo tuve la oportunidad de conocerlo también. Lo llevaron al colegio en un acto cívico. Él dio un par de pláticas y aparte de todo, un gran amigo mío era el director de ahí del Teatro Nacional. Entonces tuvimos la oportunidad de conocerlo. Excelente persona. Conocerlo. Y así fue como con su chalequito de típico, ¿no? Sí. O sea, así como el su barba en blanca, recuerdo yo, larga, ¿sí? Y bueno, era una eminencia, babo. Verlo y escucharlo. Un genio, ¿verdad? Realmente. Sí. Un genio de la cultura. Y un teatro inglés es así, ¿no? Es según lo que yo he visto en las películas. Es de dos plazas. Exacto. Y como en cono, ¿no? No, ¿así es el de ustedes? Es de romano. Ok, ¿cómo es el de ustedes? Es de dos plazas. Contame cómo es. Tenés que irlo a ver. Sí, quiero ir a verlo, que nuestra audiencia pueda imaginarse, porque mira, yo te voy a decir algo. En Guatemala, el ir al teatro no es un tema, cultural, pues. O sea, exacto. No es como México. Si alguna persona no ha tenido la oportunidad. La gente va al teatro en México y es parte de vamos al teatro, vamos al cine. Es la cultura. Pero te sé decir que muchas personas llegaron por primera vez al teatro a ver nuestras obras. Gracias a ustedes. Sí. O sea, la gente hubo interés en el teatro gracias al talento de ustedes. Y repetían, Y después de nosotros fueron a ver otras obras. O sea, fue algo que se volvió impulsó, ya... Se impulsó el arte del teatro en Guatemala. Si lo quieren ver, hay una página que se llama Teatro Don Juan, lo pueden ver, lo pueden ver. Y actualmente, hay un recorrido 360 dentro de la página. Y actualmente el teatro, por la pandemia, pues ahora ya es un teatro estudio, que tiene pantallas, tiene otro servicio de audio, y está más que todo dado para las empresas. Y más que todo lo estamos alquilando para las municipalidades así, altruistas, como Misco. Las municipalidades de Misco. Entonces, atención, Misco. Para que hagan eventos ahí. Hagan sus eventos en el Teatro de Don Juan. Atención. Precios populares. Hablen va a ser el estreno de la Marimba Orquesta
de la Municipalidad de Mixco en el Teatro Don Juan. Estamos por estrenar la Marimba Orquesta. ¿De veras? Sí, de la Municipalidad de Mixco. ¿La estrenamos en el Teatro Don Juan? Pues sí, ya conseguimos chance. Y este miércoles tienen ustedes la oportunidad, los que tal vez nunca han visto el teatro, lo pueden ver en línea. Lo pueden ver en línea porque vamos a hacer la obra El Día que Teco Temió en línea este miércoles 15 de septiembre, celebrando los 200 años de vida independiente. A través de la plataforma de Vívelo. O sea, métase a nuestras redes sociales, ¿verdad? Tal vez podemos colgarlo en ¿cómo se llama? Aquí, por favor, tomen nota, favor, ahí para que lo pongamos y lo colguemos en todas las plataformas donde vamos a publicar este podcast. Y le meten para 1,000 pesos acá. El próximo miércoles tenemos ofertas. Y métale 1,000 quetzales, pues, ya para que se... Y atención, lo pueden ver en cualquier lugar del mundo. O sea, sí, porque es. Como es en línea, lo pueden ver en Estados Unidos, lo pueden ver en Rusia, lo pueden ver en cualquier lugar del mundo. O sea que el estreno de la Marimba Orquesta también lo está... Señores y señores, ya lo tenemos. Como les digo, vamos. Así como la Marimba Orquesta, así pueden tener ustedes la oportunidad este miércoles. Bueno, tenemos unas pantallitas. Es como que estuvieras en el set de Televisa, una onda. Sí, son un set. Muy es bonito, un set. Vos. Lo que pasa es que por la pandemia nos tuvimos que adaptar al rollo y volvimos Teatro Estudio, Juan. Y ahora tenemos estudios de televisión, dos estudios. Este es el principal, el que está por acá. Si lo pueden ver acá. Por favor, puedes hacer un acercamiento ahí. Igual lo vas a poner ahí. Bueno, en la página también del Teatro Don Juan lo pueden ustedes ver. Acércate, ¿verdad? Ahí de... Colocho, aquí está. ¿En esa? Ahí se va a estrenar la Marimba Orquesta. Ahí se va a estrenar. Y ahorita nos va a dar un anticipo aquí en Neto también. Sí. ¿No tenés unos 100 pesos? ¿No tenés unos 100 pesos ahí para el parqueo? Y dice que haciendo alusión y memoria a los 20 años de los tres huitecos, ellos me van a dar el mismo precio que les daba la Cámara de Industria, 1,800 pesos. ¡Ah! Sí. Pero yo te quedé 1,800, pero dólares. Euros. Disculpe, señor alcalde, ¿podemos pedir café? Por favor, café. Cafecito. Producción. Producción. A ver, cafecito ahí para... Yo quiero café normal con 4 de azúcar porque me gusta amargo, por favor. Échale su panela y su miel de abeja del osito que está ahí guardada. Pero de talnete. Oye. Sí, por favor. Y como diría Pedro Infante, con un poquito de dentrífico. Neto le gusta cantar también. ¿Echamos una cancioncita, mucha? ¿Puedes cantar? No. Pues, ¿vos díganme está? Ustedes con ¿Con cuál? ¿Qué se siente? Ah, va, pongámosla, pues. Vamos a tener. Vamos al karaoke. ¿No tienen karaoke? Lástima. ¿Una bocina no hay por ahí? ¿Cuál vamos a buscar? Ahorita vamos a ver. La que querrás. Ah, bueno. Ah, sí. Ahí. ¿Sabes cuál le sale muy bien a ellos? Pedro y Pablo eran hermanos y amigos. Ah, ok. De los Tigres del Norte, ¿no? Sí. Fíjate que en karaoke lo único que puedo cantar es el tequila, nada más. Pedro, qué gusto de verte. Lisa. Ahí lo tenés conectado. Eso es un clásico. Pedro y Pablo. Supe que eras licenciado. Ponerle karaoke. Estamos en vivo, dice YouTube. Ok, karaoke, karaoke. ¿Estamos entonces? ¿Listos? Ahí está, Pedro y Pablo. Me voy a tomar un poco. Echate el trago. Echate el trago. Solo ponerlo. Solo para afinar, echate el trago. Karaoke, karaoke, karaoke. Karaoke, karaoke. Preparemos vos. Quiero mandar un saludo a Alejandra Recinos. Alejandro, sí, hay que mandar saludos, ¿no? Pues ahí el saludo. Hay que cantar, de verdad. Sí, démosle. Chale, dice. Va, esto, pues. Señoras y señores. ¡Eso! Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Quedaron abandonados cuando murieron sus padres. Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte. Pedro habló con entereza. ¿Quién es Teresa? Tienes que seguir la escuela. Tienes muy buena cabeza. Yo me voy aunque nos duela.
Yo trabajo y tú estudias, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado. Dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas, hermano. Quiero decirte una cosa. Háblate, estoy escuchando. Conocerás a mi esposa. Es lo que estoy esperando. Gracias, señor, que me has permitido realizar su vida a mi hermano querido. Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vano. Ya podré ser feliz con la mujer que tanto amo. Esta es mi esposa, Leticia. Creo que ya nos conocemos. Se te borró la sonrisa. Es que me vino un recuerdo. Vas a quedarte en la casa. Eso yo nunca podría. Pedro, ¿qué putas te pasa? Es que lloro de alegría. No es que Pablo fuera malo o que no supo apreciar el sacrificio de hermano que Pedro supo brindar. De Leticia mejor ni hablo, ella sí se portó mal. La sabrosona. ¡Hija, bravo! ¡Ellos son los tres huitecos! ¡Eso! Vos me están reclamando ese porque de Sireno le mandé sus saludos. De vos, fíjate que esté. Tenemos un equipo de fútbol que se llama Deportivo Don Juan. ¿Deportivo? ¿Ah, sí? ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? En el CEJU, ya somos campeones de futsal. ¿Ah, sí? Ajá, de sub-17. ¿Y cómo quedaron? ¿Cuándo juegan? Ah, futsal juega hoy, la nacional, ¿va? Ok. Pero dice, saludame a Neto, decirle que Santi solo está prestado porque es de Deportivo Don Juan, dice. Que le está con nosotros Santi. Saluda al Lick de donde se cortaba el pelo antes. Ahí está. Sí, Santi es prestado, ¿viste? No va a jugar. No. O sea, solo está ahí para... Para que pase la pandemia, nada más. O sea, y de ahí regresa a Don Juan, sí. A Don Juan. No nos creen que estamos en vivo, dice. ¿Y por qué no? Porque nos creen. Un saludo para Nadadores de la Torre, a Walter, dice. Una gran empresa que también nos ha apoyado. Salud para ellos. Muchas gracias. Para que miren que estamos en vivo. Eso. ¿Y solo vos te trajeron café, ¿no? El café de... Ustedes estaban cantando, ¿no? ¿Dónde está el café...? El teatro Don Juan también recibe obras de otras producciones, para cualquier tipo de producción sí. artística. Y ahorita, por el tema de la pandemia. En línea todo. Ok. Las empresas han llegado ahí, se han acercado para hacer sus eventos, sus convivios, seminarios, lanzamiento de productos, todo. Okay. Y podemos hacer una, ¿cómo se llama? Una sugerencia especial. Claro. Para, hacerte un teatro en Misco. Sí, estamos pensando en eso. Sí. Y ahí te damos la asesoría de cortesía sin ningún costo para que hagan más teatros en Guatemala. ¿Te lo administramos también? Y te lo podemos administrar. La cafetería. Yo quiero la cafetería. La venta del chicharrón. La venta del chicharrón. No. Vamos a tener también las quesadillas ahí. No está mala idea. No está malo. Queremos el salón municipal. Está dentro del proyecto de construir ahí el teatro, se va a llamar el Teatro de Bellas Artes de Misco. Qué bueno, buenísimo. Nosotros nos hemos presentado en Misco en el Salón de la Iglesia porque hemos participado sí, para con algunas... Con la hermandad. Yo sé cuando ustedes han llegado y... Y no ha llegado, ¿eh? Fíjate, y no ha llegado. Y no ha llegado. Primero llegamos nosotros a Misco y vos no ¿sabes has llegado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que
cuando ustedes llegaron a Misco y de hecho toda la carrera de ustedes, mi vida ha sido bien complicada, vos siempre el sueño de querer ser alcalde me mantuvo siempre metido en el rollo de quererlo ser y me ocupaba un tiempo como no tenés idea, los sábados, los domingos, en las noches andaba yo en Panes y Café, en las esquinas, hablándole a las personas, hablándole de mi proyecto, dejé de ir al cine mucho tiempo. Dejé de ir a comer con las personas. ¿Cuál fue la última película que viste? Titanic. No, tío. Titanic, ¿sabes qué? Pensé en Titanic cuando ustedes contaron de su primer función. Porque cuando fue Titanic, nos dejaron, por ejemplo, que era Tikal Futura, uno de los mejores cines en aquel entonces, dejaron que nos sentáramos en las gradas, vos. O sea, por eso yo les preguntaba si ustedes habían dejado entrar más personas a la función. Solamente en el estreno. Ahí está. O sea, sí dejaste entrar. No se podía porque no, por cuestiones de seguridad, no se podía. Y, pero en aquel entonces todavía no existía la norma NRD, 12, NRD. Solo estaba en la CDG, DG, DG, BTU. ¿Tú DG? CDG. Estaba acá. CDG, G. A CDG, A, DG, DG, BTU, DG, BTU. La Cámara de Industria siempre tenía sus... Y es normas. Que, claro, y es que era muy exclusivo también ahí, ¿verdad? Sí. Era, tenía sus normas, porque así se llamaban las secretarias, normas. Todas eran normas. Norma Leticia, Norma Alejandra, Norma... Normita. Normita. Y fíjate que el auditorio se llamaba Alberto Javi, que fue el papá de un gran amigo nuestro, que también nos apoyó mucho. Yo Javi. Que también está en el cielo. Muchas personas se han ido, así como este año que queremos darle un homenaje a Alfido Juárez, que también fue un gran amigo nuestro. No, yo creo que es un año difícil, bueno, dos años difíciles para el mundo entero. Sí. Difícil. El poder ver perder tantas personas, tantos amigos, con mucho valor, ¿no? Sí. Que en su mayoría, por la edad, ¿verdad? Que este virus como que atacó más a las personas. Pero de hoy día ya hay neto, niños y jóvenes, ¿verdad? ¿Quieren, si sabes cuándo va a ser la función del día que te cotemeo, dicen acá? Es el miércoles 15 a las 20 horas. En las vamos a poner ahí en la plataforma para que usted le dé al clic a Vívelo y pueda comprar sus boletos en línea. Y así como cuando vio a Ricardo Arjona así en vivo y toda con la el onda. De veladoras. Sí, así va a ver usted el eso. Día que Teco temió. Sí, entonces ya están todos listos y preparados para poder ver la obra. ¿Cómo es la vida de un artista personal? La vida personal, porque ustedes están metidos en todo. O sea, ustedes tienen obras, pasan hasta las 11, 12 de la noche en funciones que duran hasta las 3, giras por toda la nación, giras afuera de la nación. ¿Cómo logran mantener su vida familiar? Hablemos y esposas, vida, hijos. El trabajo de nosotros es bastante difícil. A veces salimos de los shows tan tarde y no tenemos cómo irnos a nuestras casas. Y terminamos durmiendo con mujeres que ni siquiera conocemos. Les da risa. Les da risa eso. Eso es feo. Eso es feo, muchachos. Voltear a ver y. What is your name? Dice Marlencita Alvarado que dice que mañana empieza el Mundial de Futsal. Dile Neto, dice. Lo estamos apoyando. Dice Marlencita, ya también misqueña. Gracias. Misqueña. La vida del artista, pues. Es de acostumbrarse, ¿va? Yo creo que toda actividad en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿verdad? Claro. Sus horarios buenos, sus horarios malos. Pasa. En el caso del artista, pues no tiene horario. Ese es el principal problema que hay, ¿verdad? Entonces, el mesero, ¿va? Y sobre todo, ¿quién te aguante ese horario? ¿Quién te aguante? Porque realmente el que aguanta es porque realmente lo quiere a uno. Exacto. Fíjate que se da la situación que nuestra familia es Producciones Saldana. Es una productora de familia. Estamos todos involucrados. Hermanos, esposas, hijos, sobrinos, primos, de todo. Gracias. Entonces, dice que la empresa familiar no genera, no se da porque no se puede dar. Y este es un ejemplo que sí se puede dar. Son pocas las empresas familiares que perduran, ¿no? Y que dejan un legado, pero cuando lo saben hacer... Lo logramos hacer, es lo importante. Sí.
hay sea, una cosa que... Producciones Aldana ya cuentan con la segunda generación. Hablemos de los hijos de ustedes. ¿Ya están en, ya en están, el rollo? Están ¿cuántos en... hijos tenés vos? Con mi mujer, 3. ¿Y con otras mujeres? Eso sí. habría que contar. Habría que hacer auditoría. O habría que pasar ADN, ¿no? Auditoría. Acordate que es el que mantiene. De esa, en una de esas dormidas de que no sabías que, con quién, va, o sea, uno no lo sabe, ¿va? Acordate que el papá es el que mantiene, ¿va? No es el que cría, es el que mantiene. El que mantiene. Ya no es el que engendra ni el que cría. No, es que ese es otro tema. No, fíjate vos que algo importante. La profesión de artista es como cualquier profesión. No hay diferencia. Es como un abogado, como un policía, como todo es igual. No hay por qué decir que el artista... ¿Por qué no hay apoyo para el artista? No se vale decir eso. O sea, el artista no. Yo estoy en contra de eso. Disculpen con mis colegas. Pero no hay apoyo para el artista. No. Se tiene que buscar el apoyo. El apoyo. Inmediatamente. Te ofrecimos el teatro. Y te fuiste a que vamos a estrenar la Marimba Orquesta. Pero si yo no te lo digo. No lo sé. Claro. Uh-huh. El apoyo hay que buscar. Es de tocar las puertas, ¿no? Pero no puede ser que... Es que el artista... No. Porque no. Tenés que buscar el medio, tenés que buscar el camino. Como cualquier empresario. El artista no es distinto a ninguna profesión. Claro que hoy es más fácil que en tu tiempo, ¿no? Porque, no. Porque hoy, por lo menos, si alguien sabe cantar, lo pones en YouTube y te vas y para arriba. Y lo subes y va. Pero hace 20 años, si vos tenías talento, era más difícil. O sea, sí, había que luchar, había que sacrificarse. Pero para que alguien te escuchara, ¿cómo le hacías, verdad? Por darte un ejemplo, Pepsi no hubiera llegado a mi casa... Hugo, ¿quieres una página? No, por supuesto. Tú, vos tuviste que llamar y tuviste que buscar. Y primero que Pepsi te escuchara, pues, o sea, porque Pepsi no escucha a cualquiera. Pero lograrlo. Tienes que lograrlo. Tienes que trabajar para eso. Pero tiene que haber talento. Por supuesto. Va. Pero lo importante es buscar el apoyo. Bueno, aparte de talento, yo sí te digo algo muy importante. Yo lo miro más que todo como un mercado. Todo en la vida es un mercado. Todo. Inclusive hasta el mercado electoral hay tantos candidatos y la gente decide que prácticamente ese elector viene siendo un consumidor electoral. Y busca lo que por lo más o menos por lo que piensa o lo que siente. Lo que él cree que le va a satisfacer sus necesidades. Es como el producto, el candidato. En el caso del artista en Guatemala, el problema yo siento que es que no se desarrolla el mercado como tal, la industria como tal. Y es que en la industria hay inversionistas, hay gente que produce y hay gente que consume. Pero en el caso de los huitecos, que nosotros somos Producciones Aldana, logramos hacerlo. Cuando nadie invierte en eso. Porque, claro. Porque decime vos, o sea... Pero tenés que tener un producto bueno. Claro, claro. Por ejemplo, Van Rural dijo, yo invierto en el teatro porque hay un producto bueno. ¿Sí? Uh-huh, no hay mercado, no había mercado. No, o sea, había. Créemelo, en aquel entonces, cuando ustedes empezaron, solo Velorio, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Y Velorio se presentaba en teatros y a nivel internacional y toda la onda, pero ya generar un punto donde iban a haber obras a cada 3-4 días o a cada día, ¿quién invierte en eso? ¿Me entendés? O sea, es lo que el mercado no se da si no es porque ustedes lo crean. Bueno, y es la en el tema de cómicos, ¿no? Hablemos de la comicidad de la comedia, y el tema del teatro. ¿Sí? La música es otra cosa diferente. Distinta totalmente. Por ejemplo, nosotros, vos oís música por todos lados, pero somos consumidores de música enlatada, que viene del extranjero. Sí. ¿Por qué? Porque somos consumidores de música extranjera. Claro. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo le ponía yo a mi hijo, por ejemplo. Si vos tenés 100 cajas de aguacates y las sacás a vender afuera de tu casa y vivís en la última calle, en la última casa de la calle, si tal vez los que pasan caminando por ahí te compran 5 aguacates. Si los bajás un poquito al parque, te van a comprar una caja, pero vos tenés 100 cajas de aguacate. Yo te las compro. Si te vas al mercado, si te vas al mercado de Misco. Yo te las compro. ¿Dónde las tenés? Yo te las compro. Si te vas al mercado de Misco, vas a vender
otras 10 cajas de aguacate. Pero si querés vender todas las cajas de aguacate, te tenés que ir a la terminal. Oye. Lo mismo pasa con la música. Te tenés que ir a la terminal de la música. Pero resulta que en Guatemala no hay terminal de la música. Entonces tenés no, que... Yo lo veo no como falta de apoyo, sino que no existe el mercado. El mercado hay que crearlo. Y para que el mercado se crea, se tiene que crear a través de inversión y de producción. Claro. Lo que necesitamos son inversionistas y productores. Y productores. Fue lo que nosotros hicimos. Nosotros como productores hicimos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, hicimos obras de teatro de gusto para la gente. Primero la bendición de Dios, que es lo primero. Uh-huh. Que Dios nos bendijo con este arte y nos bendijo con nacer en el mejor país del mundo, que es Guatemala. Amén. Porque es lo mejor que hay. Y nosotros nos consideramos como bendecidos increíblemente por nuestro público, y en cada entrevista que vamos, en cada lugar que vamos, le agradecemos a nuestro público. No somos nadie sin nuestro público. Claro. No somos nadie. Que son los que siempre lo han seguido, ¿no? Pero le hemos dado algo bonito. Hemos creado producciones muy buenas, de mucha calidad y de risa continua. Eso nos hemos dedicado nosotros, a la risa continua. Y ese es nuestro éxito. Fíjate que, por ejemplo, al haber hecho obra y haber hecho una carrera que fue tan corta, que fue en el año 2004, que teníamos 4 años de hacer teatro, se acercaron con nosotros a ofrecernos la radio. O sea, que nosotros dijimos, ah, ¿cómo hacer? Bien, hombre, hagan radio. Y tenemos 17 años de hacer radio. Después de que nosotros empezamos a hacer radio y hacer las obras de teatro, se acercó, ¿cómo se llama? Una persona muy visionaria, que es, ¿cómo se llama? Don Julio. Don Julio Maza. Don Julio Maza, de aquí que nosotros trabajamos 7 años en el Parador y los Antojitos, aquí en la Roosevelt. Y entonces él creó en nosotros, llega con don Mario Sandoval de Guatevisión y le dice, miren, y es el programa que ahí está todavía. 13 años tenemos de estar en el programa de Guatevisión, gracias a personas visionarias, gracias a lo que ya habíamos hecho. Es lo que habíamos hecho, y que pues lo hacemos con mucho cariño, le agradecemos a Dios, a los patrocinadores, porque seguimos teniendo patrocinadores, seguimos teniendo a nuestro público, y nos siguen, con nuestras limitaciones, porque hay un montón de limitaciones, ¿verdad? Pero nosotros seguimos, y gracias a Dios ahí estamos. Creo que lo más importante de ustedes es que es muy chapín. Totalmente. Este tema chapín no da un límite, por ejemplo, o crea una barrera en el tema internacional. Por ejemplo, hace 4 podcasts estuvimos aquí a Chegencio. Uh-huh. Chegencio es de los míos. Sí. Es de los tuyos, cabal, porque él hizo un gordo con suerte, vamos, un gordo con suerte, y yo por eso hizo famoso. Es cabal. Aquel es sin suerte, fíjate. Yo soy sin suerte. Saca acá, mujeres. Sí, sí, no, y eso le pregunté yo aquí, ¿cómo le haces con tanta mujer ahí bonita? Sí, pero él dice que las amistades que ha ido generando y pero él decía algo bien importante. Si yo quiero trascender en el tema internacional, dale Teco, tengo que no emplear mucho modismo chapín para que me entiendan los mexicanos, para que me entiendan los latinos en Estados Unidos, para que me entienda alguien del Salvador, porque utilizamos una palabra muy chapina, entonces ya desde ahí ya no genera viralidad. Entonces, ¿cómo ha ocurrido con los 3 huitecos a nivel internacional? Mira, bueno, lo que hacemos... Nos están viendo desde Los Ángeles, California. Eso es Los Ángeles. Los Ángeles, California en estos momentos. Ángeles, California, de la familia Galdames, Quiñones, hasta Los Ángeles, California nos están viendo. Y siempre, miran, han visto los 7 programas. ¡Wow! Bueno, gracias Los Ángeles, California. Gracias, de verdad. Y también en Zacapa, disculpa, en Zacapa, doña Miriam Vélez, de edad de Zacapa, nos está viendo. Saludos. El de mi primo, ¿verdad? Sí. Ahí estamos, con nosotros. Bueno, lo que hay que hacer es adaptar, ¿verdad? Los modismos, pues, son directamente locales, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer para poder trascender... Nos han contratado El Salvador, por ejemplo. Nos adaptamos a... principalmente en actividades privadas para empresas. Entonces, lo que hacemos es adaptar la idiosincrasia, el vocabulario, todos los modismos de ellos para podernos comunicar bien. Ok. Hay que adaptarse. ¿Ustedes se han presentado en qué escenarios internacionales? Hemos estado en El Salvador, en Estados Unidos y en China.
En Chinautla. Ah, sí, estuvimos ahí. Chinautla, sí. Estuvimos en Venezuela, ¿no? ¿Para qué? Pero estuvimos en Venezuela, tengo. Con el alcalde de Chinautla, ¿no? En Venezuela. Fuimos en Venezuela, Guajitos. Y en Guajitos también. En la zona 21. No. Y en la colonia Berlín. La verdad te voy a decir, hemos tenido tanta agenda llena antes de la pandemia, por supuesto, ¿no? Que hemos tenido poco tiempo de viajar. Pero en lo que nos ha permitido la agenda, pues eso es algo interesante, porque realmente en pandemia todo el mundo se quedó sin chance, ¿no? Uh-huh. Ustedes han tenido la agenda llena en pandemia, dice. No, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Durante la pandemia nos tuvimos que adaptar a otras radio, cosas. Radio, televisión, ¿verdad? Y que el teatro se volvió teatro estudio para que las empresas por medio de en línea vean. Donde se va a estrenar la Marimba Orquesta de Amistad. Y en donde se va a dar la obra Día que Tengo, te vio este miércoles 15 celebrando los bicentenarios de la independencia. A las 20 horas. A las 20 horas por medio de la plataforma Vívelo. Vívalo usted por medio de la plataforma. O sea, vétase a los 100 quetzales. Totalmente en vivo. Totalmente. ¿Qué son 100 quetzales para? Vos regalarnos un poquito de quesadilla de que te vendimos. Okay, ¿no? Voy. Disculpa. ¿De qué trata el día que Teco te mío? Ah, no, esa es la no, tenés no, que no, ver. No, 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 podemos no, decir. Vos. Ah, no, puta, pero si ya es un clásico, ¿no? No, pero ¿cómo pero, no pero vas mira, a contar? Mira, pues, es fácil. ¿Cómo no me vas a contar? Es fácil. Paga tus 100 pesos el miércoles. Hay un mensaje para, pero... hay un mensaje para Ron. Dice Carla Zulema, yo te compro tus aguacates. Gracias, hermano. Te están solidarizando. Gracias. ¿Cuántos tenemos conectados? Gracias, Zulema. Ah, me está reclamando que no saludé. ¿Cuánto? Tenemos una buena audiencia. 1,400 conectados. 1,400 conectados. Mami, saludos a los 1,400. A los 1,400. Deciré si la saludé, pero dice que no la saludé. Si la ¿Y cómo has estado con las otras entrevistas? Sí, 1,400 por ahí. Hemos estado, bueno, la que más audiencia tuvo fue con Aldo Dávila, que llegamos a 3,000 y pico, pero era un tema muy sensible. Político. No, sensible. Habían varios temas sensibles, ¿sí? El tema del VIH. El tema de la diversidad sexual y toda esa situación, ¿verdad? No vas a dar cuenta qué pasa. Y este es uno de nuestros más vistos en este momento. Gracias, sí, gracias a todos. ¿Cuántos personajes aparte de los tres huitecos per se que están acá presentes hay dentro del gran universo de ustedes? O sea, bueno, depende de la obra. Por ejemplo, En busca del huiteco perdido fue una obra que fue previo al día que Teco temió. Ese se trataba de pasar por toda la historia del mundo, desde Adán y Eva. Aquel se perdía también en el tiempo. Entonces cada uno de nosotros iba representando ciertos personajes. Y siempre fue malo, mira, vos fue malo. Yo tengo la característica Hitler. Que... ¿Eres el villano o no? Hitler, fíjate que me tocan personajes malos, ¿verdad? Me tocó Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, pero ese no era malo. Napoleón. Pero Napoleón. Hitler. Hitler, vos, ya con ser Hitler. Sí, ajá. solo con eso. De los cuatro Beatles. También. ¿Quién fuiste vos? La gran voz. ¿No eras Harrison? Yo, George Harrison, sí. ¿Y Donald Trump? En una oportunidad... Como Bin Laden, no. Tuvimos la oportunidad de producir Marcelino Pan y Vino. Ah. En la tarde me tocaba salir de Jesús y en la noche de Diablo. En el día que Teco temió. En el mismo día salí del... Y en la misma persona. Sí. O sea, ahí... Aquí está de Diablo, mira. Ah, sí, pues... ¿Te pareces al diablo aquel de...? ¿De la lotería? Sí, y por eso lo vestiste así, ¿verdad? Sí, de la lotería. ¿Sí? Ajá. Sí. Pues te vamos a contar una cosa, que ahí en esa escena nosotros recreamos la pelea de Neto Brand con Tres Quiebres. Me han contado que hay algunos momentos... Yo era Tres Quiebres y él era Neto Brand. Vieras cómo me dolió el viejazo. Yo le pegaba a él. O sea, era muy real, ¿vos? Sí. Y es que dolió. Y lo hicimos con las canciones con las cuales ustedes entraron al ring. Ah, sí, con la A Través del Vaso. A Través del Vaso y a través de... ¿Y la Tusa? La Tusa. ¿Cómo creaste eso? ¿Cómo
vos produciste la pelea? ¿Qué espectáculo ese? ¿Cómo fue? Me gustó. Porque realmente es que fíjate fue, que Tres Quiebres es mi gran amigo, es muy hermano mío, y fíjate de que todo empezó por un pulso que hicimos en una reunión de alcaldes. Sí, nosotros lo vimos. Ahí en la NAM. Estábamos en la NAM y entonces... ¿Quién ganó en ese pulso? Ese pulso, no, fue un empate vos. Ahí está, oye. Fue un empate, fíjate. Y entonces recuerdo que... ¿No vencieron? No, ahí fue un empate. Y antes de que aquel con una fuerza tremenda, y yo me les zafé ya cuando yo sentí que aquel, entonces ya no ganó nadie, ¿verdad? Pero ahí fue el reto. Entonces recuerdo que después me dijo Quiebres, mira, hagamos una pelea de box para recaudar fondos. Y yo, será, pues no, eso no. Y todos mis amigos y los de la MUNI y mis compañeros me decían, no, ya meternos a una pelea. Pero era tanta la insistencia de Quiebres, va, metámonos. Y entonces me empezó a retar ya en las redes sociales, a retarme en la televisión y toda la onda. Entonces hasta que me la pintó bien y me dijo, mira, podemos recaudar, podemos lograr tu, en el caso hagamos, tuyo, el arco. Hagamos una nosotros tres contra vos. ¿Cómo se llama ese? MMA en una jaula. ¿Sí? En una jaula, ¿vale? O sea, los tres huitecos contra Leto Brown. No sé que a mí me van a tirar primero. Vete. Tenemos que tirarnos en un tobogán. Ahí me mandan a mí. Ahí está. Ah, para ¿te que la cantes. Montar el caballo yo. Bueno. Para que la cantes, dicen. Ahí está. A ver. Ahí está. ¿Ahí está el coro o qué? ¿Es karaoke? ¿Cuándo va a comenzar? Eso es la introducción nada más. Muchacho, esa es la intro. Ah, ok. Gracias. Vamos a hacer la segunda ahí. Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Sóquela. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuatro tragos me olvido de ella. Que ella me cambió por unas monedas. ¡Culera! Hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Pero yo no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Solo café ha tomado. No le des idea. Cantina peluquería. Penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. No, ella me cambió por unas monedas. Hoy quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. La sabrosona. ¡Bravo! Los tres huitecos aquí en el podcast de Leto Brown. Esa canción sí me pegó, como dicen, en el tronco de la oreja, porque me recuerda a esta mi novia que les voy a contar mucha. A ver. Se la llevó el señor.
Se murió. No, se el señor de las salvavidas. El señor de enfrente. Me superaba a mí en más o menos unos 80. ¿80 años? No, millones de dólares. Entonces comenzaste con esa canción. ¿Por qué esa canción? Fíjate que estábamos en campaña. Ese es el podcast de los tres huitecos. Sí. Te estamos entrevistando. Ahora viene la entrevista de los tres huitecos. Esa canción. Puta, que llena las tres horas. ¿Cuántas horas llevamos, güey? ¿Fue ayer que comenzamos? No. Ya nos vamos. Ya nos va la cuetería. ¿Ah? Una. ¿Qué pasó? Ok. Van dos horas. Van dos horas, sí, ojo, mire. Sí, ¿vos dijiste que íbamos a amanecer aquí? No, pues sí, aquí hay trago, hay chicharrones de mi pues pueblo. Sí, tenemos a capita, tenemos, mire, etiqueta negra. O sea, pues la etiqueta azul, mira, el azul. Trago no. Aquí está el trago. Pero este, a volverlo a oler, solo que lo vuelva. Este es, como diría, viento en contra, es el último trago. Este es el último trago. Entonces, estábamos en campaña. ¿Pero no has tomado? No lo he tomado. Ahí está, sí, ahí está, sí, para que el último no lo tenga. Échale, jefe, muchacho, por favor. Solo hace el mate, no, así como... ¡Producción! ¡Qué rico! ¡Échale el trago! ¡Échale hielo al jefe! ¡Producción! ¡Señoras y señores! ¡Ay! Dale, Neto, dale, Neto. Me llegó el sumo. Me llegó el sumo. Me llegó el sumo. Bueno. La mara caída. No. Aquí está. Ese es de Mixtra, ¿eh? Ah, de veras. Sí, lo ubico. De Mixtra, ¿eh? Fue el que te puso la multa. Sí. Vos, yo tengo una multa. ¿Me ayudas? Vos, me notas así, vos. Infringió la ley, ¿verdad? Iba, le hicieron la colemia y... No, fue porque empañé los vidrios. ¿Cuántos grados llevaba de teco, cuántos no. grados de alcohol llevaba en la sangre? No, fue porque empañé los vidrios, ¿verdad? Empañó los vidrios. Fue porque empañé los vidrios. En el mirador de San Lucas. Ahí tengo mi historia. ¿Ha pasado o no? A mí me pasó. Ah, bueno. En aquel entonces no había mucha seguridad cuando me pasó. Empañaste los libros. Tenía 20, sí, empañé los libros. 20 años tenía, tal vez, 21 años. Y me cayó la policía. Pues no era Mixtra. No era la Nacional. Era la PNC. Sí, ya existía PNC porque no, uh-huh. ya la había pasado de la Nacional uh-huh. a la PNC. Ya no eran celestes, sino que eran. Me dice, jovencito, ¿qué está haciendo? Pues nada, aquí, pues, oyendo radio con mi novia. No, su novia está desnuda. No está desnuda. A ver, y le abren la puerta, va. Uh-huh. Pero ustedes saben que en esos momentos, como que ves flash, va, se vistió en cuestión de segundos, va. Eso que se tardan para vestir. Sí, lo que. Ahí cuando uno le va a traer, espérame un ratito. Llegas tarde a todas las películas. Y entonces dice: no, la señorita, ustedes estaban haciendo cosas indebidas. No, señor, no estábamos haciendo nada. Entonces, ¿sabe qué? Usted sabe que sus papás la pueden ir a traer a la comisaría y metiéndole miedo a la patoja, ¿verdad? ¿Pero era mayor o menor? Y era mayor, por bueno. supuesto. Era mayor, entonces... ¿Vos también? Sí. Yo también era mayor, pero el lugar no era el adecuado, decía la policía, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues lo que querían era para las aguas. Le hubieras dado unas pajillas. Solo vos te enfocas, ahí está mi chuchito. Entonces ¿qué es las aguas? Sí, para las aguas y en aquel entonces uno apenas andaba, si cargaba uno para la gasolina del carro que te prestaban era en tu mucho. Casa, era porque mucho. No era tu carro, porque era el carro de tu papá. o de tu hermano. El carro de tu hermano y estaba haciendo a salar, vamos, o sea... O sea, si estabas en el mirador era porque no tenías para pagar el ovni. Sí, entonces es, imagínate. Es que yo no era mirador, imaginar, era tocador, sí, era sí. Pero hoy ya no. Es hoy la municipalidad ha puesto seguridad para que no ocurran esas cosas en el mirador. pero pone multa por eso. ¿Eh? Sí. ¿De cuánto es la multa en el mirador por ¿De cuánto es la multa por una cosa así? No, por andar intimando dentro del carro. Ah, no, porque eso no lo ve la PMT. No, eso ya lo mira la Policía eso Nacional. Eso lo mira la Nacional. Pero, pero si pasa con el Mixtra, ¿qué pasa? Nosotros llamamos a la... Ah, sos chismoso. ¡Chismositos!
De verte en la patrulla tengo. ¿Qué dice? Pero ¿sabe qué puede hacer su gerente? Mi sugerente, cuando salgan ya lo sigue y ya les cae. ¿Va? Ya tiene, tiene el alcoholímetro afuera. O sea, en el carro que se van, les vamos a dar seguridad. Van a pasar al teatro. Sí. Y bueno, al final de cuentas, creo yo que es importante poder mencionar que en medio de toda esta carrera de artistas y de comedia, permite que muchos a nivel nacional podamos seguir ese ejemplo en cuanto a la continuidad del arte en Guatemala. Así que se puede, de que durante 20 años ustedes han podido mantenerse, que hoy por hoy, tú lo decías muy bien, nosotros consumimos música enlatada. En los años 2000-90 escuchábamos a Lush Nahual, que era guatemalteco. Escuchábamos Viento en Contra, Bohemia Suburbana. Hoy son pocos los grupos nacionales. Muy pocos. ¿Qué podemos decirle a la juventud que tiene talento en diferentes áreas para continuar y para lograr el sueño de ellos, de alcanzarlo como ustedes lo alcanzaron? Bueno, en el caso del teatro, pues el teatro, la comedia, el drama, todas estas ramas del arte, pues que se atrevan, hay espacios, hay algunos espacios. En esos momentos, por la situación de la pandemia, pues está parado el mundo, ¿verdad? Poco a poco se ha ido abriendo en otros países, aquí en Guatemala todavía no. Hay que atreverse. En el caso de la música, de otras áreas también del arte, que se atrevan. Y si el mercado no está aquí, que busquen el mercado. Claro. O sea, el límite es el límite del mundo. Claro. O sea, no hay que decir... No hay que quedarse en Guatemala, fronteras, ¿no? No. Busca donde tenés que estar. Okay. Dios te va a llevar. Y Dios te va a poner en donde Él quiera que estés. Así es. Algo importante, Neto. Hay un dicho famoso de Roberto que dice... Macho parado no gana flete. No puedes estar esperanzado en una juventud, esperanzada en los papás. En nuestros casos, nosotros nunca estuvimos esperanzados en nuestros papás. ¿Por qué? Porque ellos nos dieron lo que pudieron. Claro. En buenas cantidades, en pocas cantidades, estuvimos en ese sentido. Ahora los patojos tienen una nueva juventud que ahora... La universidad se volvió colegio. Entonces el patojo ya no vuela a los 18 años, sino que vuela a los 25. Porque el papá ahora se paga la universidad y es que mi papá me ayuda. En nuestras épocas no. Claro, a los 18 años, miren, patojo, miren qué haces, pues voy a tener 18 años. Punto. Claro, así es. ¿No? Entonces, ese sentido, el joven tiene que aprender a volar. Pero lo más importante. Soñar en grande. No apuntarle a la montaña, sino que apuntarle al sol. Eso. Y algo muy importante también, hay personas que tienen la capacidad de ser empresarios en esta área y no lo han intentado. Y esa persona que tiene el colmillo de ver a alguien que tiene talento y poder invertir y apostar sobre esa persona, sobre ese personaje, sobre ese artista, ese también tiene un mérito muy importante en esto. ¿Verdad? Inversionistas que miren talento en una persona y digan, yo quiero apostar en él. En el caso de nosotros, Pepsi, en su momento, cuando nos dieron la página, confiaron en nosotros. Ajá. Dijimos, bueno, ahí está. ¿Sigue siendo Pepsi patrocinador de los Huitecos? Sí. ¿Cuántas marcas patrocinan hoy por hoy a los Huitecos? Hay varias. Más 20, 25. En total. Entre redes, radio, teatro. Claro. Algunas que son personales, como te digo. Ahora que te. Acabamos de empezar a trabajar con una municipalidad de aquí, de Misco.
Un saludo para nuestro patrón Neto Obral. Pero ahí vamos a ser clientes, pues. Nosotros como Muni vamos a ser clientes. Yo cuando de digo ustedes, ¿verdad? Nuestro para patrón dije, oh, va a decir Santo, Santo Domingo de Guzmán. ¡Eso! ¡Sí conoce! ¡Sí conoce! ¿Qué le? Verdadero día de Santo Domingo de Guzmán. 4 de agosto. 4 de agosto. 4 de agosto, porque en el santoral de aquel entonces, el 4 de agosto era el día de Pero Santo hay otra Domingo. Fecha también, ¿no? El 8, porque es cuando él fallece. Cuando él fallece el 8 de agosto, y entonces, sí, entonces la iglesia lo pasa para el 8. Pero, por ejemplo, Misco celebra el 4 porque también fue el día de nuestra fundación. Entonces, la fundación de Misco fue el 4 de agosto de 1526. Más antigua que la capital, ¿verdad? Más antigua que la antigua. Que la antigua. Más antigua era que la antigua. Era paso para llegar a la antigua. Claro, por supuesto. O sea, de hecho, todavía estaba, creo yo, en Ciudad Vieja, la antigua, la ciudad, la antes de que... De que fuera Misco, pues, o sea, Misco. Ya se, Misco ya es que existía antes del antiguo Guatemala, o sea, estaba en Ciudad Vieja. Sí, ¿dónde queda Mero Misco? Ahí a las faldas del Cerro Alush. A las faldas del Cerro Alush, ahí donde ustedes han ido a actuar, ahí en el Salón Municipal, pues esto es el lugar donde los españoles acordaron dejar a los pocomanes. Nosotros descendemos de los pocomanes, luego de una reconquista, trasladan a todos los misqueños a las faldas del Cerro Alush para tenerlos bien vistos. Sí, de hecho, los pobladores de Misco trabajaban en la labor de don Jorge de Alvarado, que quedaba en la labor del molino. Exactamente, era la labor del molino. Teníamos varias labores, la labor de Castilla, la labor del molino, la labor del naranjo, que era de los Aicinena. Centro de trabajo. Sí, donde los misqueños llegaban a cultivar el maíz, a cultivar diferentes especies y también a generar el negocio de los españoles, y regresaban a ese lugar que hoy es Misco, que estamos en las faldas del cerro Alush. Uh-huh. Importante. ¿Cómo logran ustedes, por ejemplo, convertirse en la imagen de muchos productos? Por ejemplo, los he oído baterías de carros, los hemos visto en temas de marcas de licor o marcas de bebidas. ¿O qué? ¿Cómo se logra que los busquen? Sí, o sea, ¿cómo se da esa situación? Ustedes los buscan y les dicen, mira, muchachos, quiero que nos hagan un anuncio, quiero que sea nuestra imagen, o ustedes dentro ya de la plataforma empresarial, porque ustedes son una empresa. Totalmente. Sí, son una empresa. Espectáculos Aldana. Ustedes tienen a alguien que se dedica, ahí podemos ir hay una posibilidad de que exista una opción de negocio. La realidad es que se da de las dos formas, pero la mayoría de oportunidades que ha salido de acercarnos con empresas, ellos se han acercado con nosotros porque han visto cierta popularidad y que tenemos cierto potencial para sus marcas, ¿verdad? Okay. Eso es lo principal. Hay oficinas ahí en el teatro donde está la oficina de Teco, la oficina tuya, ahí. Le llamamos despachos. Porque ahí despachamos. Despachamos a todos. No. Así, ahí, o sea, están trabajando. O sea, la parte que no estén ustedes actuando y creando, también están inmersos en el papeleo, también la parte administrativa. ¿Sí? Sí. ¿Quién es el gerente de la empresa? Teco. Ay, perdón. Teco, vos sos el gerente de la empresa. ¿Te gustas votar también? Sí. Yo soy el gerente. Vos sos el gerente de la empresa. Ajá. No, okay. Vos sos el presidente. ¿Quién es el presidente de la corporación? Yo soy el gerente. Yo soy el gerente de alimentos y bebidas. ¿Qué se ríe? Por eso es que quiere el Ministerio de Alimentos. Por favor, si llegas al presidente, te acordarás. Vamos a pensarlo muy, muy, muy seriamente, realmente, porque sí, él va a estar al tanto de que no le falte el alimento a la población. ¿Verdad? La desnutrición crónica. No, el problema, ¿sabes qué es? La desnutrición aguda. Lo pones a él y se come toda la comida. Sí, sí. Como poner a Drácula. Es como poner a Drácula en el banco de sangre, ¿no? Sí, a cuidar la sangre. Se la va a tomar. Ya no se la va a chupar, se la va a tomar, porque como ya no la va a chupar. Bueno, ahí cada quien con su gusto.
Incluso he estado yo preparándome ya para eso. Incluso acabo de terminar mi curso de chef profesional. ¿Así? El curso era de 5 años, yo lo hice en 5 meses. No, es que es cabrón, la cara no le ayuda. Va, pregúntame algo sobre los alimentos. ¿Vos no sabes nada de comer? Yo sé de alimentos, pregúntame sobre alimentos. La leche es rica en... En calcio. ¿Los frijoles son ricos en...? ¡Hierro! Sí, porque deja oxidados los calzoncillos. Sí, 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 no usa el color blanco. ¿La carne es rica en...? ¡Chirmolito! Yo sé. Pero ahí te acordás de mí, vos, para el ministerio. Sí, 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 vamos a tomarlo muy en cuenta, la verdad. Es que la mayoría de políticos así importantes tienen su chef. ¿Vos tenés chef? No. ¿No, no tenés chef? No. ¿Quién te prueba la comida? Dicen que hay que probarla antes, ¿va? Para que por si acaso hay algún enemigo y que te lo pueden envenenar, ¿no? Bueno, tal vez en un político o en un funcionario como el presidente, tal vez lo harán. En esos casos sí se hace. Sí, tal vez ahí sí, ¿verdad? Pero yo creo que en todos lados del mundo se hace. Sí, sí, porque como algo, porque ya... Parte del protocolo de seguridad. Sería un magnicidio, ¿verdad? O sea, imagínate que puedan envenenar al presidente. Es un magnicidio. ¿Y cómo sería? ¿En alcalde cómo sería? Alcanadicidio. Neticidio. Y en matricidio. En matrimonio sería matricidio. ¿Cómo empezar a generar una inspiración para una obra, para un programa, después de haber hecho 20 años de temas que probablemente se han repetido, ¿no? ¿Cómo innovar en 20 años? ¿Cómo no quedarse en los mismos temas, sino generar nuevas ideas creativas que aún sigan haciendo reír a la población? ¿Cómo? Porque llega un momento en que, puta, dice uno, me puedo quedar libre, ya tupido. Pues, ya. La misma situación nos lo da. Por ejemplo, en estos 2 años, si te has dado cuenta y si las personas nos han visto en la televisión, hemos creado cosas que son de la pandemia. Por ejemplo, hay un sketch que a mí me gusta mucho, que lo hicieron aquí mis compañeros. Yo lo hicieron y precisamente a mí me operaron del apéndice, ¿cómo se llama? Hace poco, y mientras tanto ellos estaban haciendo un sketch muy bueno que era cómo se hacían los matrimonios después de la pandemia en el año 2022. Muy bueno, porque él era el abogado y él se estaba casando con una patoja que hasta ese momento se quitaron la mascarilla y se vieron por primera vez. Eso fue bastante gracioso. O sea que los mismos temas de actuales dan material. ¿Dan para okay. dónde? Hay una situación importante, que el mundo está cambiando, pero a pasos agigantados, claro, y rápido. La gente quiere la comedia, quiere toda la información rápida. O sea, si te metes al TikTok, ya no quieren ver algo de 5 minutos, de 10 minutos, quieren ver algo de 1 minuto, de 30 segundos. Claro. O sea, el mundo está así. La gente no te quiere, no se queda viéndote más del tiempo que... Como era antes, que te miraban en un tiempo de 10, 15 minutos. Ahora la gente se aburre, quiere ver algo rápido. Así están las mujeres ahora. También te quieren ver rápido. Pero sucede que cuando los temas y hay creatividad, lo logras. Por ejemplo, ¿te acordás de otro rollo? Sí. Ah, pues ese es otro rollo. Pasaba en un monólogo una media hora, vos. Media hora. En el caso de los monólogos, un chiste tan sencillo. Mi marido me dijo que aguantaba 5 palos seguidos. Y al primer escobazo se desmayó. Suave. Hablando de temas, de actualidad, por ejemplo. ¿Cómo ser creativos, por ejemplo, con temas como, por ejemplo, si ustedes ahorita tuvieran que improvisar ustedes, y estamos ante un público ahí en el teatro, y tienen que improvisar con, pongamos un tema, hablemos de las clases en línea? Hoy todos los niños en línea, los padres la hacen de maestros, los maestros tratan de dar. ¿Cómo empezarían ustedes un sketch? ¿Cómo harían? ¿Cómo improvisarían con un tema cómico en el tema de las clases en línea de hoy por hoy? Por ejemplo, fíjate que los patojos están con aquello de: mira, papá, ¿cómo voy a recibir las clases? En línea, mijo. ¿Y maestra, cómo la voy a conocer? En línea, mijo. Y mira, ¿a qué horas me vas a llegar a traer? Bueno, en línea te voy a llegar a traer. Mira, y las calificaciones las vas a recibir en línea. Y me vas a pegar en línea, Liz.
Porque después de las calificaciones, sí, sí, seguro. Una improvisación, una improvisación, una improvisación, eso. No, fíjate que cuando, vamos, ¿eh? Cuando estabas hablando que no tenías para el motel, que dijiste que sí, ¿no? Sí. Dice que llegó una chava y dice: ay, qué bonito. Qué bonito este motel, no lo conocías. ¡Blum! Le entró la señal del Wi-Fi. ¡Oh! Ya tenía el password ahí, ¿vos? Incluido en la clave del Wi-Fi. Vos qué jodido cuando de repente estaban en esos moteles y de repente decían toque de queda a partir de ahí. Ni me acordés que me regreso. A ver, ¿qué sucedía? Es que de repente eran las noticias de toque de queda en cambiaba de un día para otro, claro, ¿te acordás? Sí, ¿no? Así es. Imagínate que estabas ahí y se puede salir hasta el lunes. No. Ni me recordés que me regreso. ¿Será que te dejaban? ¿Qué podría suceder si te daban las 7 de la noche o cuando era a las 4 de la tarde el toque de queda? Fíjate que te avisan por teléfono, porque tienen un sitio. Me contaron que por disposiciones del lugar se va a cerrar a tal hora, por favor. Así que apúrese. Los datos le informan por teléfono a las personas. Tenías que pasar por la sanitización. A las personas que estaban durmiendo ahí, les decían, ¿vale? Les contaban las nuevas disposiciones y les decían que tenían que salir. ¿Vale? ¿Y qué era lo que te decían? No importa. Sí. ¿Y qué te decían? No importa, dale. Pues, los que contestaban el teléfono. No importa. Tienes que rezar a tu casa. No importa, dale. Hay algo muy importante que el patojito, eso es algo serio. El patojito sufre porque a veces la mamá o el papá o alguien pasa en paños menores y lo miran todos sus compañeritos. ¿Cuando están en línea? Están en línea porque... Ah, ok, sí, cierto. Bastante claro. Papá, por favor. Y el otro, también el papá, alguien con en calzoncillo, sí. Porque como es su casa. Claro. Es su casa, entonces, lógicamente, y todavía de repente el niño no se da cuenta que el papá está ahí atrás. Va, o como aquel que pasó. A la maestra. Que pasó atrás. Qué bonita tu maestra, vos. ¿Sabes qué bonita tu maestra? O aquel que pasó. Tiene la cara de Becky G. No, es que la foto de perfil. Es el póster. Es el póster. O aquel que pasó el chuchito remolcando la chuchita atrás, ¿no? Y todos los niños viendo ahí, ¿verdad? Vos, que andas en la actuación, ¿verdad? Papá se queda sin gasolina en la chucha. ¿Qué están haciendo los perritos? No soy la maestra de biología, nene. O sea, sí hay una agilidad mental en este tema de generar contenidos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita ustedes en cuestión de segundos se crearon ciertos escenarios, ¿no? Para poder generar un sketch y poder hacer reír. Sí. Esa agilidad mental es peculiar y típica de un verdadero hombre de comedia. Sí. Bueno, se va agilizando la mente. En Guité se practica el buen humor. En Guité se practica el buen humor por tradición, o sea, eso ya viene de generación en generación. No contar chistes, ¿verdad? Sino que sacar cosas graciosas a las situaciones que se van dando. Como y, David Portillo, sí. Cumpleaños. Fuerte aplauso para David Portillo. Guiteco. Guiteco. David tiene una facilidad. Una facilidad para poder generar comedia, pero de cualquier cosa. Disculpe, aquí va la cola. No, aquí va el hombro, la cola es abajo. Ese. Cosas así, pues. O sea, es muy, 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 muy rápido es para muy rápido, tener una chispa de poder sacar algo inmediato. Y es que eso se vuelve un ejercicio, como cualquier otro deporte, como cualquier otra actividad. Pero tenés que estar practicando, por ejemplo, en tu casa, tenés que estar con tu familia a ver si ahí viendo qué se me ocurre. Se da innato, que es ya, espontáneo. ¿Sí? Es espontáneo y como nos conocemos. Se da innato y aquel es inneto. Por ejemplo. O sea, hay que ir agarrándolas en el aire, dicen allá en mi pueblo, ¿no? Y nos conocemos, fíjate que como en fútbol, por ejemplo, ya hay delanteros que se conocen, ya sabe por dónde va a agarrar el otro y ya sin ver ya se la pasó porque va a salir ahí, ¿va? Claro. Nosotros, en el caso de nosotros, nos conocemos tanto que ya sabemos cómo actuamos. Y decimos, solo la dejaste para cabecear. Y la dejaste solo para cabecear, ¿va? Claro. O sea, es cuando mira, muy contrario a lo que soy. No, llega un momento... Desmarcado, está por ahí, gol. Increíblemente llega un momento en que ni siquiera nos hablamos y ya sabemos por dónde vamos. Claro. Eso sí, ya es un ejercicio.
son más de 20 años. Ya. Ah, claro. Y en el caso de ellos es más, pues, porque se conocían. La puesta en escena normal en una obra es de cuánta gente, de cuántos actores, aparte de ustedes tres. El día que Teco Tepio somos 13. Son 13. Okay. Aparte, nosotros tenemos el show de los Elguitecos, que tiene más tiempo que la obra El Día que Teco Temió. ¿Qué vamos a llevar al parque? ¿Cuándo vamos a llevar al parque? ¿Cuándo comience la...? Vamos a llevar, solo que nos den semáforo verde. Los pones separaditos. Hacemos. Que se vacunen todos. ¿Vos van a haber exigencias de certificado o de carnet de vacunas en un momento determinado? En el caso de los municipios, por ejemplo. Por ejemplo, yo ya empecé en la MUNI. El que no se vacune y no se le vea la intención de vacunarse es motivo de despido. Porque nosotros hemos perdido muchos empleados que han fallecido. Y entonces no podemos dejar que ya teniendo en Misco 8, hoy 9 centros de vacunación, ¿dónde? No se vayan a vacunar. ¿Dónde están los puestos de vacunación? Vamos a decir dónde están los puestos de vacunación. Sí, yo no me quiero vacunar, muchachos. ¿Por no qué vos? Por mis creencias. ¿Por tus creencias? ¿Cómo así? Yo no me quiero vacunar por mis creencias. ¿Y en qué crees, pues? Que creo que me va a doler, muchachos. Porque me vas a desinflar. Okay. Fíjate, te voy a contar que sí me vacuné. Lo que pasa es que yo tenía un paradigma. Tenía el paradigma que me habían dicho que, la gente lo que le cuenta a uno, que uno tenía que vacunarse en ayunas. Y como yo nunca estoy en ayunas. Hasta que entonces me dijeron, nunca puedes vacunarte. Entonces, hasta que me dijeron, no, es mentira, entonces se puede ir a vacunar. Bueno, entonces ya me fui a vacunar. Pero el presidente, estoy vacunado. Hoy que el presidente tiene una acaba de decir que tiene está haciendo el ayuno intermitente, dice. ¿Escuchaste? No, ¿sí? ¿No supieron de esa noticia? Ayuno porque lo vieron delgado, ¿verdad? ¿No has visto que ha bajado de peso? Y entonces había un video o un audio que andaba circulando ahí en el Congreso que decían que probablemente él tenía cáncer de estómago. Y entonces salió diciendo, estoy haciendo el ayuno intermitente. Es un día sí, un día no. Sí, ajá, comes bien un día y el otro día te aguantas, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Sí, o sea... Eso es de todos los guatemaltecos. Un día comemos, otro día no. ¿A vos no? Bueno, pues... No soy la excepción. ¿Algún día pensás en llevar a cabo una dieta? ¿No? ¿Aquel? Sí. ¿La dieta de la berenjena? Sí. ¿O es parte? Anuncio aquí en el podcast de Neto Brand que a partir de mañana comienzo con la dieta de la berenjena. ¿Cuál es esa? Comer de todo menos berenjena porque no me gusta. Y de hecho la berenjena tiene propiedades. Parece carne, sí, no, pero carne. Aparte si te la. ¿De qué estás hablando? Si te la comes. Berenjena. Te la comes cruda, te puede incluso intoxicar. ¿Sabías de la berenjena que eso pasa? Sí, no. Parece no. Carne. No, mami, no otra vez. Pareces no carne. No, que la berenjena no, parece carne. No, no me gusta. No, que la he probado. Sí la he visto, ¿verdad? Que así moradita, así. Es fea, vos. Entonces, va a haber exigencia del carnet. En eso nos habíamos quedado. Por ejemplo, si alguien va a hacer un trámite a la municipalidad, ¿va a haber un momento eso? Por el momento no. ¿Pero puede llegar a ocurrir? Puede pasar. Si pero queremos. Por protección al no vacunado. Sí, lo que sucede es de que, mira, no podemos decir en Misco que no hay vacunas cuando ya hay 9 centros de vacunación. ¿Dónde están? Mira, tenemos uno en la Federal, tenemos uno en San Crismol, tenemos uno en el Naranjo, tenemos uno en la Coba, en el Milagro, tenemos en la zona 2 de Misco, en el Tesoro, que es en la parroquia del Tesoro, tenemos uno en la Frater. Está en la Frater y están por abrir uno en escala Roosevelt, están a punto de abrirlo. Y entonces, teniendo tantos centros de vacunación en Misco y no irnos a vacunar, yo creo que sería una grave irresponsabilidad. Entonces, es necesario que los miren, podemos alcanzar la vacunación fácilmente, entonces hay que ir. Entonces, sí, en algún chance, si nosotros consideramos que la cosa está muy difícil y, por ejemplo, ahorita no sé en qué, en Huehue, no sé dónde dijeron de que no iban a dejar entrar a restaurantes si no iban con el carnet de vacunación, ¿verdad? Se está dando, ¿verdad? Lo hablábamos hace poco con algunos compañeros acá, creo que con Jonathan, lo decíamos, de que cuando eso sucediera,
iba a ser como, como un tema de hasta dónde llegan tus derechos como, como, como ciudadano, de que te tengan que obligar a vacunarte, porque realmente es un tema de derechos. De derecho de constitucional, derecho. Sí, ¿verdad? Claro, y acuérdate que si no querés vacunarte, pues, o sea, ¿cómo te pueden obligar a ese tema? La situación aquí es no tanto plantear si es, una obligación o un derecho, sino hay que hacerlo por el bien de los demás. Por el bien común. Claro. Claro, hay que promover la vacunación. Sí, hay que hacerlo. ¿Sí? ¿Ustedes ya se vacunaron? Ya se vacunaron. Escuchen el crunch. ¿Ya? Puro chicharrón de Misco. Bueno. ¿Y sabes qué es lo que pasa con ese chicharrón? Que ese no es quiebradientes o quiebramuelas, no, no, vamos. No. Está bien, ¿sabes qué es lo que pasa? Sí, este es de la familia Cuyán, ¿no? Este que tenemos aquí, no sé, Huicho sabe. Pero este es un chicharrón suave que prácticamente... Es de la tiene, posta, el cuero de la posta. Sí, ¿no? Y tiene una forma de receta. ¿Este es de los Cuyambos, los chicharrones? Sí, va, los Cuyán. Entonces, porque... ¿Cuántos no han perdido las muelas cuando es la feria del chicharrón, sí, en Misco? O sea, es que tiene su punto también el chicharrón. Sí. ¿Vos que sos chicharronero? Sí. ¿Ah? Fíjate que si se saca antes el chicharrón, queda chicloso, ¿ah? El chicharrón, estoy hablando, ¿ah? Sí. Queda chicloso, ¿ah? Vos sabés, queda algo así como chicloso. Está muy duro. Pero después... Estás hablando de chicharrón. Estoy hablando de chicharrón. Y entonces después sí... Me pareciera que nunca se hace inicio. Hay que seguirlo cociendo. Hay que seguirlo cociendo hasta que llega a tostarse bien. Pero si te pasas un poquito, se quema. Sí. Es un punto... Yo creo que algunos unos 3 minutos exactos donde se... Hay varias recetas del chicharrón, ¿no? Pues supongo... nosotros allá en Misco, en mi familia, por ejemplo, hace la receta chicharrón clásico, ¿no? Como este. Uh-huh. Pero hay algunos que llevan algún tipo de aditamiento o un consomé que hace que su sabor sea distinto, ¿verdad? Sí, ¿vos? Tienen, hay quienes les echan bicarbonato, otros le echan suyo, el limón nada más. ¿Cuántas veces han ido ustedes allá a Huitea a actuar, a llevar estas comedias? Antes de la pandemia, todo. Antes llega. Bueno, o sea, una de las últimas obras que hicimos fue en Huité. Ok. Lo hacen como buenos pobladores, como buenos vecinos que fueron de allá. Es a beneficio. Eso iba a preguntar. Los tres huitecos trabajan también obras de beneficencia. Yo recuerdo que en alguna oportunidad hubo un par donde yo compré entradas para... ¿Y no porque fuiste? Era para alguien que iba a ayudar. Sí, no, no fui. Fíjate, pero bueno, no fuiste. Honestamente no fui, pero sí compré entradas porque era para alguien. Para alguien antes que había pandemia, que ayudar. Antes de la pandemia, una parte del aforo de los días domingos se daban a personas más que todo con problemas de cáncer, ¿verdad? Y okay, muchas personas, y tenemos la satisfacción de haber ayudado a muchísima gente, gracias a Dios, pues lo hemos ayudado, la verdad. O sea, las personas se van beneficiando con el ingreso de, como digo, parte del aforo es para ellos. Claro. Es ¿cuánto es lo máximo que ha costado una entrada para ver a los tres huitecos? Hablemos en Guatemala y en el extranjero. Somos baratos. Aquí somos bien baratos. Es que nosotros antes de la pandemia, ¿cuánto costó? 65. Sí, y bueno, pero los días esos se redondeaba. Las personas que querían donar, era una donación de 100 quetzales. Pero esa ya era la donación, okay, para la persona. Pero era directo los 100 quetzales para la donación. Ellos, no, esas entradas se vendían antes. No se hace para que no interferir con la cola. Iba una no, parte no, no, para el punto de equilibrio nada más del teatro. Y el resto era para... Pero, por ejemplo, en Misco, cuando llevaban a los tres huitecos, el valor era distinto al que ustedes cobran en... 100. Ahí la ponía, nosotros le cobrábamos a la hermandad y la hermandad... Pues, la hermandad era la que tenía que obtener su ganancia, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Sí, sí, o sea, prácticamente ustedes daban un precio muy especial. Especial, sí. Porque prácticamente también solo para costos, ¿no? También sí, compartimos la fe católica, o sea, que también nosotros ayudábamos. ¿Son católicos ustedes? Los tres, sí. ¿Sí? ¿Los tres? Ah, bueno. Apostólicos. Y romanos. Y romanitos. Los voy a invitar entonces a que van a cargar conmigo el Jueves Santo de romanos. Gusto. De romanos. Es que en la, yo no cargaba ya. Pero ya, no tenemos el traje. No, porque ahí lo damos. Ah, va. Ahí lo damos. O sea, nosotros sí, vamos, en el escuadrón de romanos tenemos 120 trajes. Pero con para escoba nueva. Las escobas, mira, las escobas duran bastante. Son de esas escobas buenas. Son de la ardilla. De las que barren bien. ¿Traje para qué, la verdad? Sí, porque tenemos extra large. ¿Ya viste cómo se llama? El traje que él tiene una parte típica, ¿no?
¿Sí? ¿Ya lo viste? Sí, sí, eso estoy viendo, sí. Entonces le dice una patoja, es que, ¿de dónde es esa tela típica? Es de Toto. Ah, yo pensé que solo mochilas hacían ahí. No. Del almacén Toto, pensaba él. Ella. Es que vos sabías que ya en los pensum de los patojos ya no dan geografía. ¿No, no sabía? Sí, yo. ¿Por qué no? Y dan la geografía más que todo social, pero ya no les... Yo ya no he visto que los patojos estén aprendiéndose los ríos, los volcanes. ¿Fueron los tres? ¿Será que no? Yo no tengo hijos, pero yo he visto, por ejemplo, que ya no se aprenden esas cosas. ¿Vos no tenés hijos? No. ¿No? ¿No? ¿O sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Nunca hemos conocido a los... Lo que pasa es que por los temas, ¿verdad? Tienes razón. Sí, entonces has tenido que estar ahí un poquito del tema fuera de... Esa duda teníamos, que si había descendientes de Netflix. Claro. Que si había un etíope. Sí. Sí. ¿Te digo? ¿Cuántos hijos? Dos. Eso sí no lo sabíamos. Sí. Primicia. Sí. No, todo el mundo sabe. Yo no sabía. ¿Pareja? No, varoncitos. ¿Y cargan y todo? No, son chiquitos. ¿Cargan y todo? Son chiquitos. Ah, son pequeños. Sí. Pero como te digo, o sea, no hay quien te aguante este estilo de vida. El estilo de vida del político es como el de ustedes. Uh-huh. Por ejemplo, hasta el día de hoy, pues yo no he podido casarme por esa situación. Es que la farándula... Más que todo la absorbe el político. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La farándula, mientras la prensa, toda la cuestión, los medios de comunicación no sacan a los artistas. ¿Qué importa si yo me caso, si no me caso, si me divorcio, si me... En cambio, ustedes de políticos, Dios guarde. O sea, están en la comidilla de la gente. Sí. Sí, lo que sucede es sigan que... así. Pero fíjate de que... Sigan así. Que es un tema que no lo busca uno como político, pero después de todo lo que viviste, entonces te empezás a cuidar de muchas situaciones, uh-huh. Porque pues definitivamente hoy más con las redes sociales, pues se vuelven en contra de uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso mío, pues hay muchas ventajas que me ayudan a poder de alguna forma... evitar ciertos escándalos, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, que no tomo, eso no. Pues en algún momento puede evitar que haya un escándalo, ¿verdad? Vos, hay un escándalo de parte mía como funcionario público. Si porque, te quedas bolo tirado, sí, y tal. Sí, por ejemplo, pues, o sea, es que. Pero ya, un trago no te va a chingar. No, es que el problema es que en el caso mío, que soy, creo y tengo mi pensamiento de alcohólico anónimo, entonces sabes de que tienes que pasar 24 horas sin beber, ¿verdad? Y cuando pasan esas 24 horas, tienen que seguir otras 24 horas. ¿Y cuántas llevas ahorita? Ahorita llevo 23 años. Ya te venciste, dale. Ahora, multiplica 23 horas por 24. ¿Vamos? Pero, o sea, pero si realmente te tomaras horas, ese trago, ¿crees que agarras furia? Sí. Sí, agarras furia. Sí, claro. Tómate sí, uno. Yo, porque yo sí me considero una persona enferma alcohólicamente. O sea, yo lo entendí, lo comprendí. ¿Prendes fuego? Y sí, o sea, porque yo, por ejemplo, me tomo este trago ahorita y yo digo, bueno, estamos con los huitecos, está bien, pum, me lo tomo, pero dentro de un solo mes... Solo dale un sorbito. Dentro de un mes me va a decir alguien, vos te invito a la cerveza. No, pues como me tomé un trago con los huitecos, ¿por qué no me tomo una cerveza? Mm. Y entonces me tomo esa cerveza. No, después me invitan, sí, dentro de un mes me invitan a otro trago y cuando sentí ya me puse bien socado. Y para un funcionario público... No, socavo siempre. Sí, va, pues, o sea, pero... Es complicado. Complicado. No, porque tenés no un lo municipio no lo muy... Hagas. No, son bromas. No, vos sabes que son. Sí. Son bromas. No, yo lo sé, sí, gracias. Pero tómate un trago. Sí, es este lo que va ahí. No, no, es este. La botella es mentira. Este es Zacapa. Sí, este es Zacapa. Este es Zacapa. Este es que nos pregunta un muchacho, que dice que está él y él apoya, dice... Soy José Manuel López, o sea, José Manuel López Rivera, y él está muy interesado en que se logre el auditorio, el teatro municipal. Sí, José Manuel López Rivera, él trabaja con nosotros, es el director de la oficina de la protección a la niñez y la adolescencia de Misco. Muy bien. Él fue el director de comunicación antes de Israel y él trabajó mucho tiempo en Guatevisión. Ah, y entonces, sí, conmigo. Sí, ¿te acuerdas de él? Ya sé. Sí, y entonces las primeras, la propuesta es buena. Las o sea, primeras sí. Quesadillas que vendí fueron en Misco. ¿Y te las compró él? Me las compró él, me compró 10 quesadillas. Sí, ¿de quién te estoy hablando? Entonces, sí. Y aquel me la compré en el parque, aquel llegó ahí y me dijo, dame 10.
Yo ahí con mi camioneta, así sencilla y todo, a vender quesadillas en el parque. Y él me compró 10. ¿Con tu camioneta del señor de los celos? Sí, ¿qué camioneta? La Yukon. La Yukon. La Tajo. La Tajo. La Tajo. No, sí. Sí, la Tajo. Aquel... Sí, la Tajo. Y José Manuel. Ahí está, ese José Manuel, sí. Y entonces supongo que él ahorita viendo el podcast, pues dijo, no, es una buena propuesta que hagamos el lanzamiento de la marimba orquesta de la Municipalidad de Mixco en el Teatro Don Juan. Lo que pasa es que lo vamos a hacer, okay, y lo vamos a transmitir para todo Mixco. Claro, claro. Porque tenemos ahí toda la capacidad para hacer ese tipo vamos, de eventos. Vamos a dejar esto en el tintero para que nos pongamos de acuerdo y tengamos la comunicación para llevar a cabo esta situación, porque sí vale la pena y creo que... Hacemos la transmisión sí, ahí. Hacemos la transmisión ahí y qué bonito poder hacer el estreno aquí en la ciudad de Guatemala. Perfecto, ahí estamos para servir. Es un ejemplo para que todas las municipalidades hagan lo mismo. Fíjate que nosotros en Mixco hemos apostado por la juventud. Y ¿son patojos los marimbistas? Son patojos. Ah, qué bueno. Fíjate que yo tuve que despedir a la marimba anterior porque pues ya no quería tocar, solo querían tocar bajo techo y se echaban los tragos. Cabal. Y entonces ya ¿Y no qué, tocaban. ¿Qué me quieres decir con eso? Y entonces fíjate que se vinieron los jóvenes y hoy tenemos jóvenes de 20 y 21 años. Qué bueno. Dándole la oportunidad a los jóvenes. En la marimba, sí. Y acabamos de estrenar nuestro estudio de grabación, fíjate, en Colonia Minerva. Ahí tenemos un estudio de grabación para futuros artistas. Es Mixco. Es Mixco, las Minervas. Pero también es Chinaula, ¿no? No. Lo que colinda del con otro Chinaula, lado es Chinaula es lo de Fuentes. Lo de Fuentes colinda con Chinaula a través de la colonia Tierra Nueva. Pero Tierra Nueva, pegado, ¿no? Ya está Chinautla. O sea, está Minervas, lo de Fuentes, Chinautla, así. O sea, casi Minerva es... Fíjate vos, pega con Tierra con Nueva, Tierra Nueva es Chinautla. Es Chinautla. Fíjate que yo siempre me he puesto a pensar cómo es la situación de Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien vive en Tierra Nueva, que es Chinautla, y quiere ir a hacer un trámite a la municipalidad de Chinautla, tiene que pasar por Mixco, por la capital, para llegar a su propio municipio. Así es. Así es, sí, porque lo que pasa es puente, que... Un puentecito ahí, ¿eh? Sí, sí. Háganme el puente. Ahorita vamos a pedir los puentes. Pero ahí es el mismo chinao, claro, es el mismo chinao. Es el mismo chinao, pero lo que pasa es que tienen todo ese barrancón, ¿verdad? Para poder pasarse al mero chinao. Claro. Pero tiene que pasar por otros dos municipios para llegar a su propio municipio. Exacto. Exacto. Situaciones que pasan en Guatemala. Ahorita vas a pedir los puentes. Y por eso es de que el Mixco tiene que aprobarles, por ejemplo, acabamos de hacer el Express Tierra Nueva. Uh-huh. A pesar de que ellos están en Chinautla, los permisos los tuvimos que dar en Mixco porque en Chinautla solo están 5 minutos y luego ya pasaron a Mixco. Entonces tienen que ir bajo las reglas. Entonces lo que hicimos fue crear el mismo transporte que hicimos en Mixco, que es el Express Rubel, el Express Naranjo. Hicimos el Express Tierra Nueva, que es con tarjeta prepago y ha funcionado bastante bien allá. ¿Prepago? Sí, o sea, ya no hay extorsión, ya no hay matanzas de choferes. Eso sí, de situaciones, ¿verdad? Se elimina todo. Que en Mixco se daba mucho, ¿verdad? Vos se mataban y asesinaban. Hace cuando yo entré a la administración, eran 8 choferes mensuales los que eran asesinados producto de las extorsiones. Y así estuvimos durante 2-3 años hasta que se creó el Express Roosevelt con tarjeta prepago. Y luego vino el Express Minerva, luego el Express Primero de Julio y hoy pues está el Express Milagro, el Express Belén, que todos son con tarjeta de prepago. Me está costando con el Milagro un poco porque la gente quiere seguir pagando en cash y entonces eso se dificulta porque si eso se sigue dando, es más fácil que se dé la situación de la extorsión. Sí, porque cuando quitas el efectivo de por medio, ahí se acaba la extorsión. Entonces, eso es una lucha que tenemos nosotros ahí con este tema. Pero sí, muy cierto, la gente de Chinautla, que les mandamos un gran abrazo, tienen que pasar por Mixco, luego Ciudad de Guatemala y luego para poder ir a la Muni de Chinautla. Fíjate vos qué sí, cosa. Complicado, va. Complicado. Situaciones sí, complicadas. Sí, pero ni modo, ¿verdad? Realmente ya es una situación que tiene que trabajar Chinautla en su momento, porque hoy por hoy, gracias a que la Contraloría General de Cuentas te pone
hallazgos por invertir en otro municipio y a eso se le llama malversación de fondos, imagínate. Entonces no podemos hacer como Misco nada en Chinautla, porque entonces tendríamos un hallazgo de malversación de fondos. Entonces le toca a Chinautla. Ni cooperación entre las diferentes municipalidades. Se puede hacer una carta o un convenio entre cada una de las municipalidades para que podamos generar alguna situación en común, como el transporte. Tuvimos que hacer un convenio, pero ya para construir juntos un puente no podemos. ¿Por qué? Porque solo está del lado de Chinautla. Ahora, si fuera como el Naranjo, ¿te acuerdas del Naranjo? Ese puente que hizo Oscar Berché cuando era alcalde, ese sí beneficiaba a los dos. ¿Por qué? Porque los de la ciudad podían pasar al Naranjo y los del Naranjo podían pasar hacia la ciudad. Pero tendría que estar en igual condiciones para que nos metiéramos como misqueños tendría a poderlos que pensar, apoyar. El pedazo del barranco tendría que ser de Misco. Exacto. Y eso no es así, entonces ese vuelve complicado. Tendría que ser a través de gobierno central, por ejemplo, también. Sí. Y esa es la cuestión, que encontrar el apoyo del gobierno central. Sin embargo, pues ahorita con el tema de la pandemia, pues ahorita todo está en prácticamente, otra cosa. La inversión tiene que ir al tema salud, ¿verdad? Y eso pues no lo sabemos. Por ejemplo, ustedes como artistas, ¿cómo ven el futuro? ¿Creen ustedes que podamos resolver esto dentro de un año o realmente va a pasar mucho más tiempo para que los teatros se puedan abrir? Hablemos de los teatros, hablemos de los cines, hablemos de los conciertos de los artistas, porque pues por lo menos ustedes han generado radio, generan comerciales, tienen productos, están alquilan el teatro para diferentes producciones en línea. Hablemos de el miércoles a las 20 horas 15 de septiembre, el día que Teco temió, en general ustedes tienen una gran posibilidad, pero ¿qué pasa con aquellos que sí en realidad necesitan Lo presencial. O sea, ¿será que dentro de un año vos? Realmente todos hicimos pronósticos cuando comenzó esta pandemia y todos decíamos yo creo que un par de meses. Pasaron los par de meses. Dijimos, ya en el año 2021 y esto va a estar ya listo. Muchos creen que en el 2023 el mundo ya se va a estabilizar. 2023, ¿verdad? Ya se está hablando del 2023. Imagínate. O sea, no sabemos con certeza, eso sí, solo Dios, ¿verdad? Podemos aguantar primero tanto, que estemos vivos, principalmente. Claro, para empezar, ¿verdad? Yo creo, Neto, que lo importante en este momento es la vacunación. Promovemos la vacunación, vacúnese. Es lo más importante en este momento, la vacunación. Claro. La persona que esté vacunada tiene mucho... tiene más menos, posibilidad de sobrevivir. Ajá, y puede llegar... De no morir. De llegar a un lugar... con su mascarilla, ya vacunado, tiene muchas más posibilidades de ver un espectáculo que alguien que no tenga vacuna. Por supuesto. No, entonces, la persona que no tiene vacuna, yo pienso que a pesar de que sí se pueden violentar en un momento determinado sus derechos al ser discriminado por no tener una vacuna, por ejemplo, y no poder ingresar a un lugar, creo que la misma costumbre lo va a hacer. O sea, pero no es para proteger al vacunado, es para proteger al no vacunado. O sea, si alguien llega a un lugar y no tiene su carnet, le están diciendo no vas a entrar, pero para proteger a esa misma persona que no tiene el carnet, porque adentro se pueden contagiar todos los que están vacunados, que tienen cómo defenderse. Pero si este entra con los demás vacunados y se contagia, pues ahí está el problema. Podemos ver en algún momento que en el Teatro Don Juan podamos, como ustedes me hicieron la pregunta a mí en Misco, yo prácticamente se las devuelvo, que vaya a haber funciones con personas vacunadas que presenten el pienso carnet que y por ahí puede ir. Puede ir. Esa es nuestra responsabilidad. Pedro. Yo creo que el que está vacunado tiene más posibilidades de ver la obra en un teatro o obras en teatros. O es cualquier espectáculo. O cualquier espectáculo que una persona que no tenga vacuna. Hacemos el llamado. Hacemos el llamado. No, vacúnense, muchachos, vacúnense, es bueno. Las vacunas siempre han existido. Está la vacuna del sarampión, está la vacuna de, ¿cómo se llama? ¿Qué deja la...? Esa era la viruela. La viruela. La viruela, sí. Las vacunas siempre han existido. Son un mal necesario.
Porque la, nadie necesario. Quiere que lo pinchen, pues. Claro, pero ni pero, se siente, vos. Realmente, ni yo, se no, siente. Yo no sé cuál es el miedo realmente, ¿verdad, vos? Porque, claro. Porque no se siente. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve ni siquiera efectos secundarios. O sea, no los viví. Mucha gente sí los tiene. O sea, yo, hasta un día desde que me vacuné, yo no he tenido ningún efecto secundario. No he tenido ningún efecto secundario. No he tenido ningún efecto secundario. Solo que no repetí efecto cosas. Secundario. Solo que repetí las cosas. No tengo efecto secundario. No tengo efecto secundario. No tengo efecto secundario. No, cuando alguien se ha vacunado contra el sarampión, siempre le da sarampión. No es que no quiere decir, es que yo no me he vacunado porque fíjate que aquel se vacunó y le dio de plano, ¿eh? Alguien que se vacunó contra el sarampión le dio sarampión también, pero ya no lo mató. Claro. Esa es la situación que se da. Igual contra la hepatitis. Ni bien dijeron que en mi rango de edad se podía uno vacunar, inmediatamente me la puse. Así es. Sí, me la puse una soca para celebrar que me podía vacunar. Es cierto. ¿Cuántos años tenés vos? Este año voy a cumplir 50. ¡Bravo! Okay, ¡bravo! Son las bodas de... De Caná. ¿De oro? Estas son las bodas de Caná, se chupó el vino. Modelo 71. Modelo 71. Sos de los baby boomers. ¿De los qué? Baby boomers. ¿Vos sos de qué? Yo soy de la zona 5. De la 5. No creas que es un... Soy de la 5. Así, ¿ah, no mira, Douglas, de otro de la 5? No cre... ¿Vos qué es lo que trae aquel allá? ¿Qué trae? Salsa. ¿Ustedes son patrocinadores también? ¿Los patrocinan también no, esa marca? ¿No? Entonces no la podemos mostrar. No, pero si quieres. Pero sí nos han patrocinado y nos han ayudado bastante. Ah, también, bueno, ok. Sí. No, ellos han hecho mucho, ¿verdad, vos? O sea, yo siento que yo han apoyado mucho, muchas dos embotelladoras agrupaciones. Hemos ido a todos los convivios, hemos ido un montón de cosas. Sí, las dos embotelladoras grandes de Guatemala han apoyado a los tres guitecos, la verdad. Pero Pepsi ha sido la... Sí, pues. La pionera. Claro. Y nunca hemos de... Nunca se nos olvidó. Eso es lo importante también. Porque... Porque hay que ser agradecidos. Exacto. Hay que ser agradecidos. Eso, nunca se nos va a olvidar eso. Nunca, nunca. Esa página en Prensa Libre nunca se nos va a olvidar. Fue el primer apoyo que tuvimos. Después tuvimos a Pierre Cardin ahí con los Solórzano. Y así muchas personas que han creído en nosotros, pero yo creo que... Lo más importante es no olvidar quién le ha dado la mano. No, y también muchas municipalidades. Yo creo que la municipalidad ha ejercido un papel muy importante en promover artistas, ¿verdad? De aquí en adelante, así Misco. Es. ¿Cuántas? Las ferias. Claro. De aquí en adelante, Misco, para nosotros es lo más gracias importante. Gracias a las ferias llega, por ejemplo, la marimba de Tzulba, ¿cómo se llama? Lalo Tzulba. Miguel Ángel Tzul. Es el Miguel hijo Ángel de Tzul. Tzul. También tenemos los conejos. Ustedes han llevado a los conejos. ¿Cuántas veces han llevado a los conejos? Los internacionales. ¿Sí? Conejos. Gracias a la feria de Misco, ¿verdad? O sea, la feria de Misco y la municipalidad, pues genera artistas. Uh-huh. Y mira, a mí muchos me dicen que estamos invirtiendo mal en el Deportivo Misco, que ya le deberíamos de vender o de dárselo a alguien. No. Pero en realidad, ponerle, nosotros también vemos como una posibilidad de los procesos, los famosos otra procesos, petición, ¿no? Otra en el fútbol. ¿Otra petición vos? ¿Sí? ¿Puedo pedir? ¿Sí? Danos la oportunidad de entrenar ahí en Misco, con claro. El Deportivo Juan. ¿Está bueno? Va. Ahí, trato hecho. ¡Lo prometió! ¡Santi, te vas de Misco! Y es futsal, ¿no? Es tenemos futsal y tenemos fútbol. Entonces, mira, tenemos un domo, uh-huh, con una cancha sintética que es de muy, muy, muy comparable con el domo de la zona 14. Buenísimo. Sí, que se inauguró hace 3 años, que se inauguró el Estadio Santo Domingo. Tenemos el estadio con la gramilla, yeah, y tenemos el domo para sala, con el mejor equipo tenemos una, ¿cómo se llama? Como una técnica que la usa mucho en España, ¿verdad, Giovanni? Ron. Sí, ¿de qué? De que se juega. Le estamos enseñando. Ah, sí, estamos que se juegan las dos estilos, tanto fútbol sala como fútbol. Les enseñamos al niño a jugar fútbol sala para que cuando jueguen fútbol 11
aprovechen mejor los espacios. El equipo de fútbol de ustedes es 100% de ustedes o solo les dan el nombre a ustedes? Es 100% más. Ok. Sí. O sea, por eso es que tú, dale vos. Por eso es que ustedes toman este tipo de formas de entreno, porque ustedes pueden decidir sobre el entreno de ellos. Pues, o sea, no solamente claro. son patrocinadores, sino son los dueños. Es que te voy a contar la historia del deporte. Okay. Juan. Uh-huh. Fíjate que viene mi hijo, Juan Manuel, y dice: bueno, voy a jugar fútbol. Bueno, lo empecé a apoyar, lo metimos a un equipo. 11-0, 12-0, 14. Puta, yo me levantaba a las 5 de la mañana para llevarlo a oír la misa, que no sé qué. Ahí en Sejusa. Ay, cuando me quedan grandes goleadas. Digo, mijo, yo ya no. Yo no quiero verte. Mejor dedicarte mejor a otra cosa. No. Te propongo algo. Hacemos un equipo, conseguimos a los mejores jugadores, un director técnico respetable, y hacemos un equipo para ser campeones. Vaya, entonces juntamos al equipo, somos campeones de fútbol. Hoy son campeones, ¿eh? De futsal. O sea, tu hijo ya es campeón, ha sido campeón. Sí, sí, tenemos varias. No es que sea el hijo de aquel, muy buen jugador. ¿Ah, sí? Sí, ¿y de bueno. en qué posición? Es el líbero. Es carrilero. O sea, se juega de varias cosas, pero sí es anotador. Okay. Okay. Y ha hecho muy buenos goles. Yo edad, ¿qué edad tiene vos? 14. Entonces tenemos sub-17, somos nosotros en ese rango, y armamos el Deportivo Juan para eso, para que sean campeones. El objetivo del Deportivo Juan no es darles la oportunidad de que jueguen, sino que llevan la mentalidad de ser campeones. Exacto. O sea, van a meter es para ganar. Totalmente. La presentación de ellos es como que fuera una presentación del Barcelona. Salen con su uniforme, se presentan. ¿Tienen himno? Tenemos un himno, Deportivo Juan. ¿Tienen porra? Tenemos bandera. Tenemos bandera, tenemos pabellón. O sea, es un equipo formado como debe ser. Qué bueno. ¿Me entiendes? Sí. Porque el niño tiene que llevar eso. En su momento compramos una ficha X y Y ya van a estar en otras situaciones. Pero lo importante es que el Patojo lleve el desarrollo profesional de un jugador. Claro. En todo sentido. Entonces lo hacemos jugar futsal para que cuando lleguen a fútbol 11 manejen los espacios reducidos. Ese es el... Interesante. Sí. Y nuestro rollo es otro, ¿verdad? Claro. Es el teatro, pero sí. Como amigo le gustó el fútbol. Pues apoyando al deporte. Yo creo que ese es el tema, los procesos que hay que hacer desde la niñez, luego la sub-17, luego el tema mayor. El problema es que el proceso nunca se... No se cierra, no se cumplen. Entonces, al no cumplir los procesos, pues sucede lo que hoy estamos viviendo. Hace unos días tuve a Jan Márquez y a Danilo Guerra aquí con nosotros hablando del tema de la selección nacional. Disculpa, vamos a hacer otro traje. Pues, dale vos. ¿Por qué nunca llegamos al Mundial? Qué pena. Como... ¿Por qué nunca llegamos al Mundial? Porque no se cumplen los procesos. Pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo en estos últimos años. Que va a resultar en un par de años. Yo tengo fe que lo que se está haciendo de una buena manera y que se va a notar el logro en un par de años o 4 años. Bueno, no se puede cambiar de la noche a la mañana el proceso. Porque son procesos. Sí, son procesos. Sí, yo creo que hay que esforzarse y lograr esos cambios en todo sentido. Sí. En todo sentido. Sí. Una pregunta, ¿conoces a muy bonita ella, Alejandra Madeleine Méndez? Sí, claro. Es que me está contando un chisme, que pronto va a ser tu cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 23 de septiembre. Dice que le cantemos las mañanitas, muchachos. Ok, por favor. Señores, vénganse todos, ya vamos a cantarle el campeonato de aquí al jefe. Muchas gracias. Un traguito para el jefe, muchachos. Un traguito para el jefe. Señores, feliz cumpleaños. ¿Qué tal? 23, no, esa no. Te voy a contar que hay una canción que ellos me cantan cuando es mi cumpleaños. ¿Cuál es? Dice así. Bueno.
El día en que tú naciste, los doctores estaban de goma. En vez de cortarte el ombligo, te cortaron la... La, 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 la. Esa es la canción que a mí me canta. Pero ahorita vamos a cantar esta canción. ¿Cuál? ¿Cuál? La misma, pero bien hecha. Como vos no cantás, solo pedís. Pídese, votarás. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz gracias, gracias. ¿Vas a celebrar? 23 de septiembre. Entonces. 23 de septiembre cumplo 41 años. ¿Dónde lo vas a celebrar? No, 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 voy a celebrar. No, 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 no. No seas así. Contanos, no, pues no, no celebro, fíjate. No, no, nunca celebraste tu cumpleaños, ¿no? El año pasado me lo celebraron mis compañeros, eran los 40, antes era como muy importante. Llegaron muchas a la celebraron Muni, los 41, les llegaron parece. Llegaron a la Muni. Sí. Vamos a invitar a los tres huitecos sí, al cumpleaños número 41. Llegamos pues, o sea. Sí, no, pues si somos casi contemporáneos, pues. Sí, sí. ¿Vos tenés 42? No, yo tengo 45. 45. Yo 69. El número mágico. No estamos hablando de tu, no estamos hablando de tu travesura. Ah, qué buena travesura. Qué buen número. ¿De cuánto llevamos ahorita de sus, tiempo, de sus fetiches? ¿Cuánto llevamos ya de tiempo? Ya no vamos a terminar la botella. ¿Cuánto llevamos? Ya casi va la última botella. Vamos por la última canción. ¡Ah! A ver, grupo. Enciéndase ahí. Pongamos a ver, ahí a ver, busque. Ay, Dios mío. El color de tus ojos. El color asa. De tus ojos. Deme un segundo. Sigan, por favor, ustedes. Bueno, si nos quedamos con nuestro podcast. Bueno, podcast de los bueno, ya logramos salir de Neto. Ahora vamos. En lo que Neto. En lo que Neto va a mear. El día que Neto temió. Pues vamos a ver este anuncio, señoras y señores. Si usted quiere ver la obra El día que Teco temió, en su casa, ahí en la comodidad de su casa, desde su celular, desde su computadora o televisión, en su Smart TV, pues tiene la oportunidad este 15 de septiembre, celebrando la independencia, de verlo en línea. ¿Por medio de qué plataforma, Teco? ¡Vívelo online! Así es, los invitamos a todos. ¿Cuánto vale la plataforma? Puta, bueno, el acceso, la plataforma no sé cuánto 45, vale, pero... $45,000. O sea, meterse a la plataforma. El acceso vale 100 quetzales. Solo 100 quetzales, sí. Muchachos. Y lo pueden ver todos. Lo pueden ver todos en, y en todos los lugares del mundo. Exactamente. Así que, o sea, aproveche. El día que Teco temió, este miércoles. Miércoles 15 de septiembre. La independencia y el bicentenario de Guatemala a las 8 de la noche. Ajá. Por Vívelo Online. No estoy tan bolo. No. Apoyen, pues apoyen a los tres huitecos y a los niños del stand. De stand. De stand en nuestras casas. ponle play. ¿Cuál tienes ahí, pues? No, hombre. Aquí es. Está, güey. Bueno, destape la botella, pues. Vamos a cantar todos. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizá me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido. Con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado, no sé si te ha pasado. Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar.
que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¡Eso! Ahí hay un puente de chinauta. Ah, no, puente musical. Dice. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado. Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¡Eso! Pero los tres, muchachos, muchachos, tiren los cohetes. Tengo un mensaje anónimo. A ver, un mensaje anónimo. En los cohetes. Ese es puro torito de Misco. ¡Puro torito de Misco! ¡De los toritos que hacía Don Meme! Dice el mensaje anónimo, dice, que si tiene la canción ¿Dónde está mi primavera? ¡Ah! ¡Ah! Eso es para vos. Sí. ¡Wow! Es de la primavera. Sí, de la prima. Sí. Ese es del Buki, ¿eh? Del Buki. Sí. Ah. Del Buki. Del Buki on the block. A ver, ¿qué? ¿Hay otra canción? Hay más. ¿Se animan? Sí. Pues no sé. Sí, a ver. ¿Qué se siente? Esa. Ah, bueno. sí, vamos a esa. ¿Qué se siente ser feliz? Póngasela. A ese grupo firme. Grupo firme. No. Póngasela, el grupo firme. Y es que es una velada, pero fabulosa hoy aquí con los tres huitecos. Hemos comido chicharrones, tamales, quesadillas. Donas que dicen que no son donas, son roscas, pero tienen falta de donas, o sea, son roscas. También sacapita. No seas así. Aquí está el sacapita. Sí. Fondo. O sea, vamos a decirle a la producción que en nombre mío que se eche el trago, porque no vamos a desperdiciar este sacapa. No, pero solo hace así, mira. Solo hace así, mira. Que se venga el camarógrafo, por favor. Venga. No, camarógrafo, por favor. Willy, el señor Willy Larios. Oh, Willy, no seas hipócrita, tómatelo. Entra la cámara, Willy. Entra, Willy. Entra la cámara, Willy. Entre, Chile, Willy. A ver, él es Willy. ¡Bravo, Willy! No se mira. Fondo. Échese mi trago, por favor, fondo. Willy. Quítese la mascarilla, por favor. Hasta ver a Christopher. Pero no Monkey. Échele. Una, dos y tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Puta Willy! Me dejó impresionado, Willy. Sí. Mire, pues. Y eso que hace el gol, me impresionó.
Mira, si miran, si miran, si miran un mal movimiento de cámara, por favor, comprendan, ¿verdad? Comprendan la situación del caso. Mira, Neto, hoy, ¡liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! Neto, y todos ellos son igual que Willy, también así. Ah, sí, viérase, no, no. Mira, mirarles la cara, si ya... Sí, ya están un poquito. Es que es sábado y ellos lo saben. Y ellos lo saben, sí. Mira, mira el de rojo. Ah, sí. Ah, yo pensé que hacían sus ojitos. No, bueno, entonces. No, los ojos no son así, solo bueno. Cuando está bajo esos efectos. Va la canción. Ya. Va la canción. La canción. ¿Qué se siente? Va la canción. Sí es. Ya no vuelvo contigo. Bueno, me voy a servir otro, ¿viste? Disculpa. Dele, dele. Muchachos, hielo. ¡Los tehuitecos! Hielo. ¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomas. Porque únicamente es mío, por eso es que me abandona. Y es que siempre ha sido así. Lo que quiero, lo consigo. A tu nombre alzo mi copa, porque dormiré con otra. Y tú soñarás conmigo. Te lo dije, corazón. Quien lastima a este cabrón siempre tiene su castigo. Dime cómo quieres que te explique que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. La verdad sí me arrepiento por haberte conocido. Y vete porque causas pena ajena. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te pague? Solo quiero que te largues. Te lo doy en efectivo. ¡Bravo! ¿Cómo la tienes? ¿Cómo la tiene el camarógrafo? ¡Chiquitita! ¿Y qué dice Willy? ¿Willy le hizo efecto? ¿Quiere otro? ¿Y Willy? ¿Willy quiere otro? ¡Otro! ¡Otro! ¿Quiere otro, Willy? ¿Qué monkey? ¿Monkey? Monkey, 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 monkey. A ver, monkey, monkey, acepta un sacapita aquí del amigo Teco. Por favor, hermano. Por favor, no vayas a decir agüiteco. No vayas a decir amigo ron porque. Amigo, sí, solo amigo o ron. ¿Cómo sabes que lo pensé? Ya sabía, ¿no? Vi tus malas intenciones. Mucho menos lo voy a decir primo. Mi primo. A ver, Monkey, por favor. Él es muy conocido en Misco. ¿Ah, sí? Pero es ex-seleccionado nacional. Es ex-seleccionado porque miren la panza. No, Monkey, le dicen, ¿por qué te dice Monkey? De chiquito, va, desde chiquito. Pero quítate la mascarilla. Quítate la mascarilla. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya sé por qué te dicen Monkey! ¡Monkey! 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 ¡Monkey!
¿Sabes, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué le dice? ¿Por qué es famoso Monkey Misco? Porque le pega a los policías. Ah. De Mixtra. De Mixtra. Sí, a los de la municipalidad. Eso mató a 3 policías él solito. Pero ¿a qué no vergas al gerente? ¿Qué se hizo? Ahí está. A ver. Sí, Monkey, ¿Zacapita o quiere...? Ver, no, Zacapita. ¿Zacapita? Whisky vale. No, puta. A ver, Monkey, ¿cuál es la diferencia entre el mono y un mico? A ver. ¿Cuál es? Que el mono es pobre. ¿Y el mico? Es rico. ¿Y qué otra diferencia...? ¿Qué otra diferencia? ¿Qué otra diferencia hay entre el mono y el mico? Ah, que el mono se rasca así. ¿Y el mico? ¿El mico? Así. El mono tiene el pelo liso. ¿Y el mico? Colocho. ¿Y cuál es la diferencia entre el mono y el mico? ¿El apellido? ¿Por qué el apellido? Porque, por ejemplo, el mono puede ser Mono Sánchez, por ejemplo. ¿Y el mico? Yol. La diferencia entre el mono y el mico la diferencia entre el mono y el mico es la forma de viajar. ¿Por qué? Porque el mono viaja con visa, dólares. Pasaporte. Pasaporte. ¿Y el mico? ¿Y el mico? Se va mojado. ¿Ah? ¿Qué más? Va, espérame. No. Ahí está bien. Ahí está bueno. Vaya, ok. Es que si no se acaba. Bueno, a ver. Salucita, Monkey. Monkey. Ese, mírate el hombre. Monkey. No me falles. Monkey, demuestre que. École. Qué disqueño. Y todos en la casa, todos en sus casas. ¡Quiero! Todos en sus casas piensan que realmente es licor y que si sí es miel de talnete. es pura agüita pintada. No vaya a creer que es licor. Mira, que ya fue a vomitar. No vaya a creer que esto es licor. No, es agüita con café. Es pura agua de calcetín. Es agua de calcetín. Sí, calcetinada. Sí. En calcetín. No, la hemos pasado muy bien con los tres buitecos hoy en el podcast de Neto Brand y de verdad solo queremos. Sí, buena. Por favor. Este miércoles 15. El día que tengo en línea. ¡Bravo! El día que Teco temió en línea. En línea, ¿no? ¿Cuánto vale la entrada? 100 quetzales, por favor, métase usted a la plataforma de Vívelo y usted lo puede adquirir. Vívelo.com. Sí, Vívelo.com. Ahí va a aparecer aquí en todas las redes sociales de Neto Brand. Así es, en todas las plataformas. Gracias. Para que usted pueda ver la obra. A los que nunca hemos tenido la oportunidad de verla en vivo, podemos verla en línea este próximo miércoles a las 20 horas, el día de la independencia. Sí, ¿sí? La voy a ver. Sí, esperamos, voy a comprar. Les voy a publicar mi entrada después de que la compre, sí, en Vívelo. Claro. Le voy a tomar un screenshot. Pero y lo voy a ver para que ustedes vean que es cierto que estamos cumpliendo. Otro de nuestros compromisos con los tres huitecos es que vamos a hacer ahí el estreno de nuestra marimba orquesta. En el teatro Don Juan. ¿Sí? Otro con... La vi, ¿sí? Se chifló esa mierda. Ahora preguntan cuántas bombas se queman en Misco al año, dice. Wow. En Misco. ¡Qué buena pregunta! En Misco, yo les voy a contar que son más de 1,000 bombas.
No, yo diría más de 5,000 bombas, más de no, o sea, al año. Al año. La Muni para... ¿Cuántas fiestas tiene Misco para principiar? Y tenemos la, dos la fiestas Muni importantes, comité... la fiesta de Morenos en la enero, Muni la tiene... fiesta de agosto. En la Muni tiene comité de festejos. ¿Qué? Tiene comité de festejos, sí. Sí, bombas, sí. Y tiene un comité sí. de bomba, el cuerpo de bomberos. Sí, 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 sí. Tenemos dos cuerpos sí. de bomberos. Como tu bomba. Que le enciende cabalmente cuando pasa la procesión. Sí, 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 pasa la procesión. Entonces son dos fiestas. Dos fiestas. En esas se queman, por lo menos entre el rezado de la Virgen de Morenos y el rezado de Santo Domingo, 5,000 bombas por cada fiesta. Pero nosotros en Misco celebramos a todos los santos. Entonces cada fin de semana celebramos un santo. Y cada santo quemará por lo menos sus 100 bombas. Por fin de semana, entonces multiplicas eso y estamos hablando que por lo menos en Misco se quemarán unas 25,000 a 30,000 bombas. O sea que siempre bombas, hay bombas, todos los siempre, no, todos los días. Misco es cuetero. Misco, es, nuestra tradición es de pólvora, de cuete, a familias que se han dedicado a esto sí. durante mucho tiempo. Meme Castillo, a Don Mendoza, Huito Mendoza, la familia Mendoza, tantas personas que hoy pues relegaron esa herencia en muchas personas que se dedican a la pólvora hoy por hoy, como la Misqueñita, que ya son nuevas generaciones, tal vez no de personas que los hayan antecedido como familia, pero que ya están dedicándose al negocio. Misco, pues... la verdad que exporta nuestra pólvora a muchos lados del país y pues somos famosos por eso. Hay fábrica de cohetes, entonces. Ah, hay fábrica, tenemos, por lo menos hay unas 6 fábricas de cohetes. Lo que sucede es de que también, pues, la globalización y la pólvora china ha venido a también a botar un poco el negocio. Antes fabricabas aquí las varitas como la que aquel se le chifló, ¿ah? Que eso se iba para arriba. Esas varitas se fabricaban en Misco. Hoy, pues ya son chinas. Eso me sonó a que estaba destapando una botella. Dale. Ah, es otro es tronido. Es otro tronido. ¿Por qué le dijo una compota a otra compota? ¡Oh, sí! Y entonces Misco, pues, es cuetero y es de bombas. Qué bueno, fíjate, qué bueno. Iba una vaca, sí. Fíjate, usé una vaca en... Manejando. Se le queda el carro tirado. La vaca, vos. Puta, se vaca. Se baja la vaca. Se vaca la baja. En Misco. En la subida. En el reversible. Ahí estaba Netro. Ahí estaba Monkey. No, ahí estaba. Cuando... Sí, con... Dale. Estaba Neto ahí de policía de mixto. ¿Dónde queda la rotonda, don Neto? Enseñando brazo. ¿Cómo es la rotonda? Sí. ¿Y esta qué es? ¿Cómo es? ¿Te doble vía? Pues ahí se quedó la vaca. Se queda la vaca, dice. ¿Dónde queda? ¿Dónde llevó la vaca al carro? ¿A dónde llevó la vaca al carro? ¿A dónde llevó la vaca el carro? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Al toro mecánico. ¡Salud! Muchas gracias. Salud. No, vamos a terminar en un momento, pero antes de que terminemos, queremos por favor que nos dejen un recuerdo en nuestro muro del podcast de Neto Brand. ¿Quiénes están ahí? Ok, está Tres Quiebres. Ajá. Sí, Tres Quiebres. Está Chegencio. Está Aldo Dávila. Está Danilo Guerra, está María René, y está Ana González. Y Ana González, estamos por pasar transcribir la firma porque ella, pues por el tema del toque de queda, no se pudo el sábado pasado. Pero tenemos la hoja allá guardada. Y entonces Jan Márquez es el de arriba, Jan Márquez Tres Quiebres es el primero. ¿Sí? Uh-huh.
Entonces, Chegencio, Danigol, Danigol a la par de Márquez, es 3K. ¿Tú crees que hay dos cuerpos? Entonces, ¿somos el séptimo o el octavo? Ustedes son el séptimo. Séptimo. ¿Por qué están dos aquí? Porque estuvieron dos en un mismo episodio. Perdón, sí. Quiera. Donde tú quieras, por favor. Aquí está bien. Sí, todavía puedes pintar. Vamos. Todavía puedes pintar. Ay, te confundiste. Ah, la puta. No. Es para jugar tontito se puso. Ahí ya me chingaste. Eso. Muy bien. Todavía pinta el Teco. El amigo Ron. Solo amigo. El amigo Ron. Solo amigo. Ron. El amigo Ron. No eres el primo porque se estaba enojar. El primo Ron. ¿Ah, sí? El último hielito, mucha hielo, nos vamos. Ok. Hielo. Ahora va nuestro amigo. Rul. Rul. Realmente me llamo Raúl, pero no pagué una letra. Ah, entonces por eso es. Estamos, ok. Entonces. ¿Todavía pinta Rul? Sí. Ok. Muchas gracias. Esa es la firma de los Tres Huitecos. Y queremos darles un regalito. Queremos darles un regalito a los Tres Huitecos de parte de mi primer patrocinador. Miren, ustedes, gracias a Dios, pues por el talento que ustedes tienen, pues hay muchos patrocinadores. Uh-huh. Nosotros estamos empezando y ya tenemos nuestro primer patrocinador y estamos muy contentos. Que es... patrocinador del podcast. Del podcast, exactamente. Entonces, esta es una marca de camisas que se llama Muleta. Muy, muy bonita. Son tipo polo. Y queremos darles un regalo de parte de ellos. Yo pensé que era una camisa para los tres. Para Teco. Teco. ¡Que lo abra! Abrilo, Teco, por favor. Sí, abrilo. Eso es muleta. Muleta, ok. Una camisa muleta. Muleta. Mire. Mueve muleta. Ok. Gracias. Esta es para Rul. Esta es para Rul. 3XL. Dale. Ok. Y aquí cabe la mía. Que, pues mira. ¿No tenías una L? Te mandaron una. Esta es talla L. L. Esa es. Elefante. Mirá, sí, cabal de la talla de Rul. Vamos a ver. Y esta es de Ron. Muchas gracias. Gracias. De parte de Muleta, gracias. Para los Tres Huitecos que hoy pues estuvieron con nosotros en este séptimo episodio. Mira, puro el muñecón, mira. Puro el muñecón, pero de atrás sí no se parece al muñecón, vos. Es que aquel tiene nalga de aspirina. Sí. Solo la rayita tiene. Buenísimo. Pues ese regalo para ustedes con todo nuestro cariño. Fíjate, ¿verdad? Que te traíamos una quesadilla también para regalarte, pero ya te la vendimos. Salieron muy buenos vendedores. Gracias, salieron muy buenos vendedores. Todo el mundo dice que yo tengo dos caras. A ver. Vamos a ver. Ahí está Pitbull. Pitbull. Miren, con panza. Sin panza. Con panza. Sin culo. ¿Verdad que no tengo dos caras? Muchas gracias. No, hombre, a ustedes. La muy pasamos genial. Sos una excelente persona. Excelente equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Toda la atención. Muchas gracias.
Muy agradecido, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos pues volverlos verlos pronto. Nos vemos allá en el Teatro Don Juan. Primero Dios. Y cuando esto ya sea la oportunidad, este próximo 15 de septiembre a las 8 de la noche. Por favor, muchachos. Puede comprar usted su entrada en Vívelo, ¿sí? Uh-huh. En vívelo.com. Y así entonces podrá ver usted el show del día que Teco temió. Así ¿sí? es. Ok, en entonces línea. Agradezco profundamente a ustedes por haber venido. Ellos fueron los tres huitecos acá en el podcast de Neto Bram. Yo soy Teco. Yo soy Ron. Y yo soy Rul. Y los tres somos los tres huitecos. ¡Bram! Gracias, eso. Guatemala, por todo ese cariño que tú me has dado. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Por eso yo te llevo aquí, siempre a mi lado. Gracias, Guatemala. Nos vemos, amigos y amigas, este próximo sábado a partir de las 7. ¿Dónde está mi cámara aquí hoy? A partir de las 7 de la noche, este próximo sábado estaremos en el octavo episodio del podcast de Neto Bram. Puede ver todo este programa a través de Spotify. Va a poder ver los cortos en TikTok. Va a poder ver los Reels en Instagram. Y va a poder ver en YouTube desde ahora, en este momento, todo el reprise. Esto es tipo Netflix para que usted pueda ver todo el contenido de este programa con los tres. Y se está llevando los chicharrones, Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.